Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Leish. ¿Cómo andan todos por ahí? Bienvenidos a lo que promete ser un partidazo de la Copa de las Naciones. Juega Brasil contra Francia. Se define el rival de Argentina para los cuartos de final, tanto en la Winner Bracket como en la Loser Bracket, donde el equipo que pierda tiene que jugar contra Argentina B. Tenemos el draft ya aparentemente listo para comenzar, así que con su permiso, maestros, vamos a ver qué mapas civilizaciones deciden elegir para este pedazo de partido. Dos equipos favoritos aquí, ¿eh? A ver, ¿estamos o no estamos? Estamos. Hola, gente, ¿cómo andan? Gracias por venir, gracias por estar. Tenemos para Brasil, mirá, el Team Island. O sea, vamos a arrancar con una islita, o sea que vamos a arrancar con un partido bastante extenso. Vamos a tener Arabia y Golden Legs para Francia. Y para Brasil tendremos Migración y Two Rivers. Tenemos por acá el draft de las civilizaciones. Vamos a ver qué tal. Ahí está, pimba. Tocamos acá. Vamos a abrir el dashboard para tener para cuando arranque la magia, para cuando arranque la fiesta de Rage. Vamos a repasar un poquito también las brackets antes que nada, para que se entienda, ¿no? Para el que venga medio distraído, medio extraviado, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero que nada, esto es la Copa del Mundo de Rage. Hay un montón de equipos, quedan 16. De los cuales muchos ya han avanzado a cuartos de final, otros tantos han ido a la luz de bracket, como vemos por aquí. Pero bueno, básicamente el equipo que gana acá juega contra la Argentina de Nikov, FedEx y compañía, mientras que el equipo que pierda tendrá que enfrentarse a la Argentina, ve, a la Argentina del pelado Capoch, del tío Viri y demás Dark Sides. Vamos a ver cómo sale el partidito. Tenemos el draft de la CIGI por acá sucediendo. Vamos a tener mapas de agua de lo más lindo, Team Island, Migración y por qué no Golden Lake también, así que las civis híbridas se van a priorizar. También Two Rivers, un mapa que tiene dos ríos que son muy importantes para el control de mapa, así que el único plenamente de tierra va a ser el Arabia. Vamos a ver qué pasa. Pues te vas a salir este fin de Semana Santa, dice Huawei. Hola Huawei, ¿a dónde cree que salga? ¿No? ¿Qué va a salir? No me voy a ningún lado, me voy a quedar casteando ley acá como siempre. ¿Ya pensaste cuál server cuál va a ser la mascota que te vas a poner de palquín ustedes? Dice Jair. No realmente, pero como nos toca este King of the Desert más o menos para mayo, donde ya va a estar más fresquito, calculo que voy a venir enturbantado, amigo, sí. Va a venir el juancete árabe muy probablemente, voy a ponerme a estudiar alguna que otra palabra en el idioma medio oriental y vamos a venir en esa modalidad. ¿Qué hace Jaume? ¿Qué hace Juli? ¿Cómo anda Doggy Dog? ¿Qué hace Josele? ¿Qué hace Carlito? ¿Cómo anda Carrera? Gracias, asado y birra, dice Guerrero. Acabamos de comer un asadito espectacular por acá. Vino visita el suegro y un fernecito también que nos estamos tomando. Así que bueno, estamos cortando la semana. El otro día cortamos la semana un jueves, cortamos la semana un martes. Venimos con los cortes de semana. Ya vivimos en un fin de semana permanente, te diría casi, ¿eh? ¿Cómo va todo? Bien, Maxi, todo tranquilo. ¿Qué hace Guille? ¿En qué región de Argentina vives? Dice Carlos. Al sur de la provincia de Córdoba. Ya te muestro en el mapa. El Juancete Saladino, claro, algo así. Algo como eso. Fíjate, de hecho, les quiero compartir algo porque quedó perdido en el humo, como muchas cosas por aquí. Pero tengo para cuando haya poco Age una miniatura hecha para hacer la campaña de Saladino. Fíjense qué linda miniatura que hice. Vamos a hacer un longplay de la campaña de Saladino. Ya tengo la miniatura, me falta el contenido. Digamos que me falta lo más importante. Pero ya tengo todo listo, así que ojo, En cualquier momento sale esa magia. Bienvenida Alejandra Páez. Gracias por esa suscripción. Aparece Pablo Páez por acá también. Te reemplazo por la radio que son todas malas noticias. Se me ha divertido trabajar programando con el Age. Saludos, Juancete. Gracias, Pablo Díaz. Se suma a la colección de muchachos que nos escuchan en modo radio, ¿viste? Si querés te podés tratar de sumar a los que nos usan para dormir por acá, que hay bastante gente. La que viene te dice, yo, Juancete, me duermo siempre, te pongo vos para dormir. De la puta madre, ya la onda es entretenernos, que se duerma. Pero bueno, si te sirve de esa manera, adelante, maestro. Siéntase libre de usar este medio como usted le plazca. Permiso, buenas tardes. Dice, bueno, ah, qué educado, Juan. Pase, amigo, límpiese los pies, por favor. Comando Cosmicher. Comando Gustavo Aybar. Hacer la campaña de Cotten Kansi, sos valiente, dice Cora. Ya la hice en el Forgotten, creo. Ya la voy a hacer. La vamos a hacer. Igual me gusta mucho la de Saladino por nostalgia, ¿viste? Soy un viejo choto que juega a la campaña de Saladino cuando era niño. Entonces, bueno, la quiero hacer. La quiero hacer por un gusto personal y de paso ya para que quede. En algún momento haremos long plays de todas las campañas, ¿no? Cuando haya poco Age, cosa que no está sucediendo desde hace 3 años. Hace 3 años que venimos tapados de competencias y cada vez más y más y más. A tal punto
hasta tal punto de tanta competencia que ya no podemos cubrir todo, imagínate. ¿Cuál en cooperativo con el loco? Dice Comiche. No, loco le decís campaña y le da alergia. Creo que los que conocen a loco saben que se da anticampaña. Loco creo que jamás jugó una campaña en toda su vida. Entró a Leisha a competir, como loco. ¿Qué haces, Carlosito? También programo mientras estás Juan Cetefón, dice Carlosito. Así es, mi amigo Harold. Carindo, en unos días te voy a volver a tener por este lado. Así que te voy a estar esperando, a vos y a tus amigos y el que quiera. Ya jugó Argentina B, no, Argentina B está en el loser bracket. Jugó contra Argentina hace un tiempo, la fecha de octavo de final, y quedó para la cacada en la loser bracket, esperando por el perdedor de este duelo entre Brasil y Francia. Dos equipos favoritos que la verdad que se enfrenten en octavos de final me parece muchísimo. Me parece excesivo el nivel para unos octavos de final, pero bueno, estamos hablando de los 16 mejores equipos del mundo, así que... No es para nada despreciable este enfrentamiento. Se vino 3-0 para Brasil, recuerda y anótalo, dice. Anotado Urielcito, pero lo dudo mucho, Yo creo que acá va a estar muy parejo. Ya te linkearon para una fresca, dice Capitano. Mirá, vino mi yogur con un fernecito y un par de cocas, así que no me puedo quejar. Vamos a traer en un ratito el jarro para acá. ¿Qué más viene? Jonathan. El sapo. Mira cómo estamos. El sapo, acá está el sapo, fíjate. Observa el sapo. Lo tengo siempre a mano, ¿eh? Lo voy a poner acá. Ok, ahí para que me haga compañía. De cuarto mínimo el cruce, tenés razón, dice Rodri. Claro, sí, en mucho nivel. Fíjate que Francia es seed 1, o sea que es el equipo que mejor nivel individual tiene. En elo, en todos los jugadores promediando, es seed 1. Y Brasil históricamente ha sido el equipo, después de China, más ganador de la Copa de las Naciones. Así que es un partidazo. Amerita prender el fuego, eso dice Capitano. Pero ya está hecho el asado, ya las brasas se han apagado, solo quedan las cenizas y la digestión. ¿Qué más viene? A ver, el Guille dice, árabe, ¿puedes conseguir un ata o yemag? ¿Qué es eso? Es uno de esos trapos, se amarra muy fácil en la cabeza, son lo de lo que usan las fuerzas especiales en el desierto, lo compras en la tienda militar, Guille. Vos sabés que yo trabajando en el campito, los días de mucho calor, sacaba la remera y hacía exactamente lo mismo que vos me decís, completamente gratis, así enroscado, pimba, lo mojaba para que no te castigue tanto y listo. Así que no creo que me ponga en gasto, realmente hay que improvisar, acá estar con alambre. Pero usted no lo entendería, usted de Colombia, acá en Argentina estamos todos con alambre. Que no sea fuego del Capture Age, dice Capitán. El fuego del Capture Age me está persiguiendo. Mira, acá lo tenemos a Capture Age. ¿Estás bien, Capture Age? ¿Está todo en orden? Bueno, listo. Otro Haroldcito aparece por acá. Ahora con su miembro, dice. Ya 10 meses de risa. Dame otros 10, Juan Perotista. Hasta el último chorifán. Un abrazo. Y el peluquero ya se disculpó. No, peluquero, la verdad que no me ha pedido disculpas. Tampoco fui a recriminarle nada, ¿viste? Yo me la banqué como un campeón. Dije, me hago cargo del peluquero que elijo. Y si el corte no le guste a la gente, bueno, ¿qué le va a hacer? Alambre y cinta, dice Gerardo. Bueno, sí, la cinta es el atado con alambre urbano. Hola, dice Cristiancito. Che, te fuiste a carajo con lo que mandaste al grupo de Telegram. La verdad que me caí de risa porque como estaba micreando las brasas, no contesté. Muy buena la imagen. ¿Qué hace, pa? Hola, hijo. Hola, dice Gusti. Hola, Gusti. ¿Cómo anda mi amigo? El editor, que aún no editó nada, pero que me ayuda mentalmente. Qué grande. Bueno, ¿a qué equipo crees que le tocó el rival más fuerte en esta llave de octavos? A Francia y a Brasil. Sencillamente. No, en realidad creo que a México, con Finlandia. Ese doble douche fallido acaba de... Bueno, no, nos dejó en evidencia, ¿no? Y la remera sirve, lo he hecho, pero esos yemats son de fibras naturales, son frescos para su mayor economía. Utiliza la sábana blanca de la aldeana y lo cortás a la media. Sí, sí. ¿Vos querés que yo corte una sábana de la aldeana y pretendés que siga con vida para venir a castearte la ella? ¿Vos? Bueno. No, hijo, no. Grande Haroldcito, gracias por 10 meses de miembro. Esperemos acá el mes 20, ¿eh? El editor psicológico, dice Gusti. Sí, charlé con Gusti, ¿viste? Cambiamos el overlay, metimos el noticiero, todo. Una cosa fantástica. Una especie de placebo de la edición. Ante la banda decís, sí, boludo. Sí, Cristiancito, muy bueno. Y es posta. Ahora tengamos un 3-2, dice Fernando. No espero menos de esto. ¿Cómo anda Big Large Hugh? ¿Todo bien, mi amigo, el grandote? El Julio Urbano dice, no seas malo. Bueno, el draft está por terminar, así que vamos a ver qué pasa. No hay snipes, o sí hay snipes. Hubo dos snipes y se fueron los ingleses, se fueron los italianos, por otro lado. Homero le cortó las sábanas a la aldeana para una toga griega, no está de más intentar, claro. Homero con la toga y los laureles, sí. ¿Qué hace, Vladimir? ¿Todo bien, pa? Precinto, dice Luca. Bueno, precinto es el alambre de cheto, ¿viste?
El que tiene precinto se ahorra el alambre. Ah, pero el alambre es tan fiel. Es reutilizable el alambre, ¿viste? La manqueaste, chao, el precinto lo pusiste y ya no hay vuelta atrás. Entonces, si le de que cortalo con alicate. No se repiten las SIBs entre ellos, no me había percatado que son muchas SIBs. A partir del parche Dynasties of India, podemos tener un BO5 con draft completo sin necesidad de volver a draftear. Cosa que no pasó en la Rage Forest 3, donde eran 4v4, BO5 y faltaban 3 civilizaciones. Ahora son 42, por lo tanto, se necesitan 40 civilizaciones. Sí, 4x5, efectivamente. Vamos, sí, tenemos 8x5, sería 40 civis, exactamente. Son 4 para un equipo, 4 para otro, en posibles 5 partidas. Así que gracias al Dynasties of India podemos tener esto. Incluso darse el lujo de snipear una civi. Y que quede exactamente todas las civis utilizables. No sobra una, ¿eh? Si esto fuera un partido de fútbol, ¿quién preferirían que gane? Yo prefiero que gane Brasil acá y en el fútbol. Honestamente, obviamente como caster vengo un poquito más imparcial y te voy a castear la partida, pero si en algún momento se me chispotea e hincho para Francia, para Brasil, déjenme, discúlpenme. Lo que pasa es que, bueno, Brasil es un país vecino y primero que nada, y segundo, Francia. 4x5, 40, y se guille. Tocate un temita de joda mientras, dice Rodri. Bueno, la guitarra desenchufada, boludo. Si no, la tocaría. Tengo la púa acá. ¿La púa? No, no, pasó lo que pasa siempre, las púas. Desaparecen. Maldita sea. No, viste lo que son las púas, viste lo que son las púas. Ya me están criticando acá. Perdí las púas. Bueno, ya tenemos el draft, así que la partida arrancará en breve. ¿Cuál es la civ que no seleccionaron? No. Eligieron todas las civis. 42 civis, mira, fíjate. 5, 10, 15, 20, 21. 21 por 2, 42. Todas las civis. Sacan 2, quedan 40. Listo, listo, basta, basta. Bárbaro. No metan púa, hijo. Y si no tengo la púa. O sea, tocar sin la púa. Una cosa increíble, pero bueno, viste, usted que guitarrista Cristian sabe que las púas se desaparecen, se van a la dimensión de las púas. No lo entenderían, amigos, no lo entendemos nosotros los músicos tampoco. Pensé que en total eran 43, dicen, no, mono, no, fíjate que se eligieron todas las civis. Déjame ver acá el coso, hijo. Listo, a ver, lobby, ¿están en el lobby? No, todavía no. ¿Ya arrancó? No, todavía no. Bueno, The Peak of Destiny, ¿no? Se desaparecen las púas, una cosa asquerosa. Las púas se van a una dimensión desconocida, dice. A ver, pará. Vamos a googlear. ¿Dónde van las púas de guitarra cuando se pierden? Se lo preguntaría a la IA, mirá. A ver qué dice acá este foro. Hola, llevo tocando ya unos cuantos años de guitarra. Hasta hace un tiempo me he dado cuenta que la ausencia de mis púas, que suelo comprar cada par de meses, más o menos, se le desaparece en el maestro. Y escribe en un foro el boludo. En definitiva, que he echado cuenta. Habré comprado casi 100 púas en toda mi vida y hoy en día conservo un par de ellas, mi duda. ¿Dónde van las dichosas púas? ¿Se desintegran? ¿Te las agarran compañeros sin querer? No sé. Le pasa a más gente. Gracias por vuestros comentarios. Vos data, ¿cuántas púas habéis gastado hasta que ya no se puede tocar con ella? Yo creo que en mi casa hay un ñomo que se ha amoblado su cubil con las púas que me levanta. Es la única explicación razonable que encuentro la pérdida de la susodicha. Ah, lo confieso por fin, no la busqué más que las tengo yo. Un buen día junté unas cuantas a ver qué salía y luego fui buscando otro color. Bueno, sí, hay gente rara, pero en general se pierden las púas, ¿eh? Las púas se pierden. No pregunten por qué, no pregunten dónde van. Encima, no es que después en algún momento vos te vas a hacer una mudanza, hacer un cambio del lugar de los muebles de la casa y no están. Puedo decir de última, bueno, se habrá ido abajo a la mesada, ¿viste? No, no están. No están. Preguntale al chat GPT. Vamos a preguntarle al chat GPT. A ver. Vamos a preguntarle al chat GPT dónde van las púas. Login. Loguéame, a ver. Ahora que me voy a loguear, no hace falta que salga un dato sensible por acá. Me choré en todo. Ahí está. Entrenando Borlay, se ve súper bien, dice Andrés. Sí, este Borlay lo tenemos ya hace una semanita y media, dos, creo. Ahí está. Vamos a preguntarle. Preguntarle al chat. ¿Dónde van
¿Dónde están mis púas de guitarra? A ver, inteligencia artificial, solucioname. Ah, no entiende. ¿Qué tan parejos son los equipos? Muy parejos, amigo, ¿eh? Yo pongo la púa siempre sobre el clavijero apoyada en la cuarta 6 bajo la 5. Yo también, pero se cae, no sé. No tengo acceso a información específica sobre tus pertenencias personales, como tu púa de guitarra. Te sugiero que intentes recordar dónde la dejaste por última vez y buscar en esos lugares. Si no las encuentras, podrías intentar revisar tus bolsillos, tuche, guitarra, cajones donde guardes tus cosas. Si todo lo demás falla, es posible que debas considerar comprar nueva púa de guitarra. Ah, porque inteligente, ¿qué se te echó? No están, no están. Yo tengo un portapúa ahí, pero igual las pierden, se pierden, dice el amigo. Hola, ¿qué tan parejos son el equipo? Mucho. Sí. Los encendedores los roban. Bueno, los encendedores sabés que terminan en bolsillo ajeno, pero las púas, no, no sé. Desaparecen. ¿Qué cosa? No, pero no importa la púa en sí. Mirá, 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 ahora ya entiendo. Acá, no, acá apareció una. Que yo te las guardo siempre a las púas. Ahí está. Ahí está la Tati, la Aldiana, me trajo la púa. Bueno, una púa por lo menos tenemos, ¿eh? Y acá viene el suegro, mirá que me mantiene. Este está en pedo. ¿Este qué? ¿Usted? ¿Yo? ¿Yo? No, yo estoy bien. Yo estoy acá comido. Salud, muchachos, ¿eh? Cortamos la semana un martes. La visita del suegro. Que vino mi suegro hace un asado. ¡Ah! ¡Qué rico, che! Y me tienen recagando. Resolvió el misterio. No, no, pero igual tenía otra. Tenía otra. En fin, vos querías que toque un tema de Judas Priest, quería. Judas Priest. ¿Qué quiere? ¿Painkiller? Hoy se corta la semana, dice Friki. Pero te me hace dar sed. Yo no tengo la culpa, Friki, ¿eh? Tiene que tratar de conseguirse un suero como el mío. Hola, Piroti, dice Jimbo. Hola, Jimbo. Haciendo eso, dice. Qué forra. Hola. ¿Qué haces, Davidcito? Banca. Banca que no está saliendo el sonido. No sé por qué. A ver. Esto necesitaba. Ahora se va a tildar todo. A ver. Puede que explote todo, ¿eh? No puedo darme el lujo de elegir novia y vos querés que elija suegro. Dice Cristiancito. Ah, cosas que pasan, amigo. Buscame la malagueña, dice. La malagueña, maestro. Y no están hosteando, ¿eh? No piensen que estoy boludeando, más allá de que sí estoy boludeando. Ley ya viene. Ah. Ahí está. ¿Por ahí? No, todavía no. Aparecen en el Rage Forest. ¿Está por jugar Somero con Paquita? No, no debería. Ahora déjame chequear la Wikipedia. Parece que te duele todavía. No, no, están practicando. Están entrenando solamente. Ah, juegan simultáneo Alemania contra Rusia también, ¿eh? Creo que esto lo va a estar casteando Winchester en el Twitch. Por si a alguien le interesa. Que están jugando también en la fase de octavo de final. Por la verdad que de arriba para definir quién juega contra Finlandia. Que la fuerza los acompañe. Tanto al que pierda como al que gane. Ah, Brasil, Francia, lo que se viene ahora, draft realizado. Ahora sí, tenemos todo. Mirá, me puedo hacer el sacerdote. Hola, hermanos míos, aquí estamos todos listos para recibir el pancito. En nombre de Age of Empires. Ah, pero qué lindo. Entonces ahora sí. No, no ande. Ahí está, no me acordaba. No me acordaba ese riffcito. Bien pedorro. Ahí está.
corran de los palas lituano, dice. Buen consejo, buen consejo. ¿Qué efecto estás usando? Depende, tengo de todo acá. Igual este es un preset que tengo para castear, entonces yo me puedo poner la voz de monje. ¡Ulolo! ¿Viste? Y queda con delay. Si no, también puedo traer a castear al sapo. El sapo castea, aunque no lo creas, el sapo sabe castear, mira. Hola, hijo. Hola, hijo. Hola. Mira. ¿Viste? Y habla. Suegro falleció hace 3 años antes de empezar la relación con mi señora. Yo hubiera preferido tener solo suegro. Que solo suegra, dice Marito. Bueno, uno no puede elegir. Arrancó Alemania contra Rusia, ¿eh? Por eso está Vinci acá, está Jordan transmitiendo. Pero nos está faltando Brasil ahora. Importante. ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Dogado? ¿Dónde está Miguel? ¿A dónde está la gente del equipo? Vinieron a draftear nomás, ¿eh? El demonio lo tengo acá, mirá, fíjate. ¿Viste? Es un simple octavador. El suegro lo ve a lejos y este boludo gana plata. Sí, dice, no sea malo. Bueno, Miguel estaba boludeando con el mono hasta hace un rato. Ah, pero viste cómo le gusta. A Miguel le gusta ir a boludear al stream de los argentinos. Le encanta. Si no lo va a molestar a Mono, lo va a molestar a Nicob. Y siempre alguien anda molestando. No es piola el brazuca ese, pero sería bueno que se ponga a jugar a Leish. Es lo que estamos esperando para acá. ¿Cuándo juegan la Rage Forest? Mira, la Rage Forest este día no va a tener competencias. Hoy solo tenemos este partido. Y nada más, así que va a ser un ratito. Mañana se juega la Jordan Medieval Brawl. Por fin, ahora sí, que el otro día se tiró toda la de humo Jordan con eso. Y la Rage Forest parece que por esta semana no habrá más. Ah, también hoy es martes. Probablemente venga más adelante. Pero ahora no. Bueno, la cuestión es la siguiente. Tenemos un partidazo que no arranca. Listo. Oye, Juan, ¿sabes por qué Jordan no participó con Alemania? Está de boca como Larry. No, pero fíjate, amigo, está jugando. En este preciso instante está jugando. Lo que pasa es que, claro, estaban con la Nidia Apartment Cup. Estaban con otra cosa, los chicos. Y Jordan... Bueno, ahora se puso a jugar, pero Lirey no creo. Lirey con Austria no creo porque está paveando. Creo que ahora estaba en Croacia, no sé. Está paveando. Está de gira, Larry. Es un rockstar, Larry. Y supongo que cuando vuelva se va a preparar para quien usted es. No creo que le dé mucha bola realmente a la Copa de las Naciones. Y la gente no viene. Voy a dejar esta cosa acá antes que se me sigan perdiendo las púas. Mirá, listo. AM, no lo entendería. Y la gente de la AM, viste. Salvo. Ahí está, salvo Gerardo. Está metidísimo, que está jugando a todo y también está enchufado con la Copa de las Naciones. El resto, bueno Nico, también que NBL ya quedó afuera porque Noruega casi cayó pedazos. Y sí, Nico y Gerardo nada más, porque después quién más está de la Mejartito con Perú, no está jugando tampoco. Bueno, no clasificó, así que bueno. Podemos jugar a adivinar ciudades, dice David. Podemos jugar a adivinar ciudades, sí. Pero prefiero quedarme mirando cómo juega Jordi por acá un ratito. Ay, cómo juega Jordan mientras tanto la Copa de las Naciones. Arrancaron un Islas también. Usa Alt G, cosa de niño rata. Alemania, Rusia, cuando están jugando en este preciso instante, mirá. Y tiene la barrita parceros para llenar ahí de la Jordan Medieval Brawl Season 2. Está lejos de llenarla todavía, ¿eh? GeoWesser, dale, GeoWesser, dice Juli. Bueno, ¿quién que jugamos el GeoWesser? Jugamos el GeoWesser. ¿Qué chosperota que son con el GeoWesser? Jugamos el GeoWesser. Hacemos tiempo. Oh, este Aquiles está insoportable. ¿Vos querés GeoWesser? Acá tenés, mira. Acá te traigo. Hacemos un quick play. Dale, nos dan 5 minutos nada más para hacer esto. Porque si no, pues de pago es una porquería. Pero bueno, si ustedes me ayudan, lo hacemos. Necesito de su ayuda, maestro. Si no, no. Me ponen en un lugar que está todo censurado, no tiene sentido. Estamos para que. El primero lo primero, ¿eh? Primero Fernecito. Pura cháchara con la guitarra, no toca. No, estamos haciendo bulto nomás, esto. Estamos haciendo tiempo. Ahí estamos. ¿Qué es esto? ¿Qué lugar es esto? Teokas Hagelia. Esto es Finlandia.
¿O no? ¿Qué dice usted? ¿Esto es Finlandia o no? Por la letra. O nada que ver. Turquía, Holanda, Suecia o algo así. Para mí es Finlandia. ¿Viste? Los dos puntitos arriba de las letras es muy característico. Finlandia, digo, yo no sé. Mirá, a ver. Ah, es Finlandia, mirá, va. Punto FI. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tiene el dominio. Ya lo revendió el dominio. Ahora, ¿qué parte de Finlandia es? Río Cuarto, dice Cristiancito. ¿Vos decís que Río Cuarto? Vamos a ponerle Helsinki. Esto está en Helsinki, ahí. Acá y por acá. Ahí en la plaza, mirá. Pumba. Toma. Le erré por 368 kilómetros. Finlandia tendría techo más inclinado de ser país tropical. No, le gané. Mirá, Dinamarca. Guarda que esto suele ser engañoso, ¿eh? Mirá, dice Duckfest, la fiesta del pato, ¿no? Duckfit. Pata del pato, la pata del pato, tremendo. ¿O no? Frischbagel. Bagel sandwich, Schlatter Café. ¿Y esto dónde? Mirá, la característica parecida a la de acá. Dinamarca. Bueno, le vamos a tirar un. Mirá la tía, haciendo home office ahí desde. Desde el barcito, la tía. Qué mae, está casteando a Leisha ahí desde un barcito, la tía. Un fenómeno. Buscá mi pueblo de Chile, se llama Ñepas. Pará, que estamos adivinando acá. ¿Dónde dije que? Ah, Dinamarca. Acá. Bueno, Dinamarca no es tan grande. Vamos a ponerle que es Copenhague. Acá. Acá en esta esquina está la tía. Acá, en el Helsinbar estaba la tía haciendo el laburito, mirá. Por 2 kilómetros lo erramos, casi. Casi. Vamos a la siguiente, dale, que se nos acaba el tiempo. 2 minutos nos queda. 2 minutos y estamos. Esto, ¿qué hostia es esto? Esto es. Distribuce. Y esto para acá me mató. Udni Project. Ah, acá hay letra. Debrisite, virtualizase, IP telefonie. Linux Box, usan Linux, son raros. Edificio soviético, Ucrania, decimos Ucrania, puede ser Ucrania, ¿eh? Capaz que sí, pero las letras no son del cirílico, no hay ninguna letra cirílica. Y los edificios son medio soviéticos, ¿no? ¿Sí? Pero no, no me parece, che. Ah, puede ser, sí. Acá dice, mira. Marianske Ori. Ori. Mirá, hay un autito acá, marca Opel. Son medio berreta. A lo que es allá, ¿no? Croacia, Zagreb, dice Rodri. Puede ser Croacia. Oh, ¿verdad? ¿Dónde carajo está Croacia acá? Polonia, República Checa. A mí me gustó Croacia. A mí me gustó Croacia. ¿Dónde carajo está Croacia acá? Para la frontera, que no la entiendo. Acá. Vamos a ir a Zagreb. Si alguno tenía razón, le doy un premio. Acá. Ah, Chequia, era República Checa. ¿Quién dijo República Checa? Mira, punto CZ. Ah, habían visto un dominio, no lo vi, pero qué boludo. No vi el dominio. Yo tenía razón, dice Cero. Bueno, estaba ahí cerca, igual sumamos un punto. Eso es lo importante. No stopping. No se detenga porque te lleva a la grúa. Happy hour. Ah, esto es más yankee que la mierda. Bueno. Ah, pero acá no nos tocó una vez ya. Yanquilandia, sí tiene pinta, tiene pinta Yanquilandia. Kent Street, la calle del novio de la Barbie, mira. Ah, qué pedorrada esto. Boston o Chicago, New York. Boston, dice Jimbo. Chicago, dice Fernando. Eso es New York. Eso es Australia. Fíjate en el volante de los coches. A ver. No, están en el lugar normal. No están del otro lado. Villa Rumipal, dice qué lindo Rumipal. Chicago. Bueno, vamos a Chicago entonces. ¿Dónde carajo está Chicago? Ah, ahora que no veo, boludo. Chicago. México, ¿dónde está Chicago, boludo? No conozco. Acá. Chicago. Antártico.
A ver, bueno, yo voy a pegarle por acá. Pará. Acá. Se suscribe Central de Empaques, el mayorista. ¿Viene buscando direcciones? ¿Usted, maestro, cómo anda? No, nada que ver, era en Australia. ¿Quién dijo? ¿Alguien dijo Australia? No, son todos malísimos. Australia dijo Danilo Weitra. Fue el único que la clavó al ángulo. El único. Bueno, la última. Ay, no, ya no puedo jugar más. Porque ya perdí el premium. Está Brasil acá. ¿Está Brasil? ¿No está Brasil? ¿Qué pasó? ¿Cómo no está Brasil? ¿Alguien va a transmitir Brasil? ¿Dónde está? Dave creo que iba a transmitir Brasil. Dave, ¿dónde está? Acá está el pelado. No, están acá todos haciendo tiempo, rascándose las polainas. Membrillo acá. Tiendo, ah, Membrillo la hizo re bien. Membrillo la hizo bárbaro. Bueno, así que vamos a esperar un ratito por acá. Mientras vemos cómo Jordan juega contra Winchester, la Copa del Mundo. Un segundito, amigos, y vuelvo. Ahí estamos. Hola Jordi, dice Nico. Que saludaba a Jordi. Floreando transmisión de manera descarada. Hay más vivo acá que en el canal de Jordan. Dice, ¿cuándo? No, Jordan tiene 750 personas. Está jugando a la Copa del Mundo. Olvídate, muchacho, olvídate. Ahí viene Francia. Ahí viene Francia. Por lo menos PLP. A ver, Francia, ¿qué jugadores tiene? Francia tiene. ¿Qué tiene Francia? Francia, Sid Masalto, tiene Cito, Clemente, Margo, Salete, Siscani, Babaurum. No, ninguno de esos es ellos. Así que esto es una mentira. O cualquier cosa. Y Brasil. Brasil está compuesto por Miguel Ducao, Goku y Fire. O sea, Brasil son esos cuatro y si falta uno, no se puede jugar. Preguntados, es de pregunta de cultura general, dice Fernando. Yo he jugado preguntados antes en el telefonito, pero ¿sigue existiendo eso? ¿Alguien tiene una URL segura para entrar y jugarlo directamente? ¿Sabes que no tengo abierto el Discord? Voy a abrir el Discord por cualquier cosa. Me contactan por ahí. Bueno, Alemania viene bien. Alemania jugando Islas es una bestia. Vuelve Salete, el Viper francés. Sí, el Viper francés, claro. Ja. Salete, no sé. Ojalá venga. Sí, la tiene más fácil Brasil. Pero no creo. Que van a tratar de jugar con su equipo más fuerte. Raro que no esté transmitiendo Cito ni nadie de ellos, ¿viste? A ver quién está. Dogao, hace 52 minutos que está apagado. Fire hace 3 horas. Miguel hace 1 hora. Babaurum no. No. Bueno, de última nos ponemos a castear este partido, pero vamos a seguir choreándole la transmisión a Jordan, más fácil. Es más sencillo. Me acaba de mandar una info el David por acá, a ver. Del maestro Kaiser, que dice la segunda temporada del Jordan Medieval Brawl se acerca a su conclusión. El torneo con etapa relámpago semanal tendrá su esperada final con los 8 mejores jugadores del evento, con la fecha confirmada es el 5 y 6 de abril. Respetando la setting, siguió el formato de eliminación directa a las competencias semanales. El evento final tendrá la presencia de Mr. Joe Viper, CCM, Winchester y Toc, Andy Balas y el defensor de título era quien además quedó puntero de la tabla de posiciones que seleccionó los mejores del campeonato para la última etapa. Fantástico, a partir de mañana a las 14 GMT vamos a estar fuerte como Rulo Estatua por acá. Castigando a Jordan Medieval Brawl. Sigan a Kaiser Bastian en Instagram que trae toda la info.
Noticiero dice, sí, el noticiero lo vamos a tratar de sacar cuando pase algo, porque no está pasando nada, ni siquiera está pasando la partida que tiene que pasar, imagínate que vamos a traer noticiero. Más humo, no, basta. Vamos a traer información relevante, maestro. Para ti el reggaetón en cultura general, que un pelotudo decía eso en un asado, todo muerto de la risa, dice Nub. No me parece, qué sé yo, no me parece para nada nutritivo, en ningún sentido. ¿Querés busquemos la definición de cultura? Y probablemente encuentres que sí es cultura, pero a mí no. Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales mediante... No es cultura, hijo, no es cultura. Quédate bien tranquilo que no. Listo. No me hace falta terminar de leer la definición. Es una porquería, maestro. Sin absolutamente nada respecto al que le gusta el reggaetón. Me chupa un huevo. Larry es un crack. Pareciera que es el pro que menos le dedica y se preocupa y así todo siempre está en el top 4. No, pues se pone a tryhardear un rato antes de los torneos, se prepara, se hace el boludo, se prepara. Igual si estuviera jugando todo el tiempo como era, sería tal vez lo que hoy es era. ¿Por qué el moche de Jordan se ve medio raro? Están usando ese mod ahora los GL. Viper también vi que está usando ese mod. No sé, el moche es una piedra. Parece que lo usan así para que ocupe menos espacio, para el Fish Boom, en la Rage Forest, para las trampas, para PC, ¿viste? Para eso. Bueno, mira qué pasó con el bot, no te quiere hacer caso el bot. El bot se rebeló, la rebelión de los mods. ¿Dónde está esta gente? ¿Qué hizo? Hizo un carajo. No hizo nada. Pero draftearon, o sea que para mí les debe faltar uno. Debe haber uno que está, no sé, en el kiosco ahí, la señora que está enfrente está comprando fiambre o algo por el estilo. Y ya va a venir. Ese mono, ese lucho, para que la imagen del monje sea más pequeña. Claro, viste que en el Rage Forest usan el Fish Boom. Y en ese caso necesitas tener bien espacio para ver, sobre todo la parte posterior, para de manera más eficiente colocar ordenadamente las trampas para peces. Lo que es un naufragio, claro, básicamente. Volumen a esto. El volumen no se escucha una bosta. ¿Está muteado este muchacho o no? Me parece como que no tiene sonido. ¿Qué gente lo está diciendo acá? A ver, déjame ver acá si Winchester está y tiene audio. Y hay sonido. Y no, nada más es coso que no tiene sonido. Es Winchester, es Jordan. Jordan está jugando sin sonido. Solo estoy en el trabajo, dice Central de Empaque, el mayorista. Hola, Central, gracias por esa suscripción. Dijo que no iba a haber sonido por las estrategias del equipo. ¡Ah! ¡Qué maestro, Jordan! Pero no transmita. Bueno, qué sé yo, está bien. Por lo menos comparte su punto de vista para que lo quiera ver muteado. Soy el jefe de la empresa, dice Central. ¡Qué grande! Acá hay mucha gente que anda buscando trabajo. No sé si le hace falta mano de obra especializada en nada, pero acá a la gente le gusta mirar a ella en el trabajo. Así es, Saja. El apuesto Caster está igual que tú y se puso a Caster en Alemania versus Rusia. Y es que sí, yo creo que sí. Vamos a ver si no vienen, le damos esto. Recién le caso, dice Ignacio, que no hay nada que hacer si... No hay por qué ponerme guste si no arranca la partida. Le va a gustar. Yo estoy para empacar, se anda bien para enroscar cinta y todo. Atar con alambre. De Colombia, el amigo. Hago memes y shorts, ¿algún trabajo? Avi Shortero, estuvo muy bueno el último short que subiste, David. Me acabo de dar cuenta que a veces me pongo... A veces se me vuelan las ideas un poco. Fabrico Caja dice... como la fábrica de caja, la que le gusta ir Skinner. Qué grande. ¿Por qué ahora los muelles se ven normales? Porque estamos en el de Winchester. Winchester tiene los muelles normales, parece ser. Sí. Jordan es el que tiene el mod ahí, rarísimo. Bueno, ya son 2000 puntos de ventaja para Alemania. No sé a qué van a jugar acá los muchachos del equipo de Rusia, sinceramente. A comer pancito, supongo. Cuando bueno, arriba al tournament estaría bien. Un arreglcito va, Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así.
Y vamos a entrar a la partida directamente desde acá. De la manera honesta, ¿no es cierto? Vamos a ir hasta el presente. Y ahí. Y ahí vemos. Pará, ¿dónde está? Quiero mutear esto. Pumba, listo. Lleve su pancito. A ver si actualizo. Dice en vivo, así que sí. Debería estar por comenzar el partido. Tanto por acá. ¿Por qué me dice Team Villese? Debe haber habido un... Repart creo que estaba, ¿no? ¿Con Villese? No, o del otro lado. Phillips. Phillips es el que juega con el Team Fanjita. Pues... Rusia. Sus Alemania. Octavos de final del Mundial. Tenemos la bandera. Antes que la baneen. ¡No! Ah, no, no la banearon. Pensé que habían baneado el Capture Age. Si no, dejo de pagarlo directamente. Ahí estamos. Esto no tiene resultado todavía. Perfecto. Cap. Hizo esto. No, hijo, no. Vamos. No, lleve. Ponemos el palazo en la partida. ¿Qué onda? ¿Era no está jugando en ninguna competencia actualmente? Sí, está jugando en un montón, Juan. Mañana juega la Jordan Medieval Brown. Mañana y pasado también está jugando el Mundial con Canadá. Un equipo que viene muy fuerte. Tienen que jugar sus octavos contra Reino Unido. Y... ¿A qué más está jugando? La Rage Forest no está jugando, era. No. Y básicamente eso. Está para unos manquetes, dice Tecla. ¿Qué querés que te gaste unos mancos? No, pará. ¿Hubo rest? Nada más lo arrancamos a castear de la manera honesta. Para dejar chorear las transmisiones a los jugadores. Nada más estábamos haciendo tiempo, viste, pero. Como no arranca. 8 sub para los 15k. Llegamos hoy. Llegamos hoy. No sé qué condiciones vamos a llegar, pero vamos a llegar hoy. Bueno, para que Rusia está para el lado izquierdo. Alemania está para el lado derecho. Alemania que, como vimos, ganó el agua. Jordan. Phillips. Anatov y Running. Lindo equipo tiene Alemania, ¿eh? Ojo. Rusia tiene a Winchester. Dark. Repard y Warrior. No está mal. Me parece que Warrior acá debería ser el más flojito de todos. A ver, me suscribo con mi otra cuenta. Dice Cristiancito. Que sumando. De manera deshonesta. Suscriptores. A los 5K habían prometido Tang. A los 10K también. Y nunca pasó. Dice el mono. Se acuerda la Tang. El mono todavía. Mirá. Bienvenido Luquita González. Gracias por esa suscripción, amiguito. Gracias por venir. Gracias por estar. Felipe, la cantidad de galerita que tiene. El coreano tiene galera más barata, entonces te llena de galera en un ratito. Mientras tanto, por este lado, 800 lanceros repart, porque landearon, claro. Winchester se hizo el canchero, landeó. Parece que esto terminó bastante mal, Él landeó repart del siciliano con scoutito. Coco, el coco, el coco. Lo vivo en el pasado, dice el mono. Ahí tenemos los lanceros pegándose la vuelta. ¿Qué tanto lancero, bruto? Mira cómo banca el equipo alemán. Y lo mandan para la casa. Y el landeo ya queda completamente al pedo. La velocidad normal, dice Daniel, ¿no? Pero para que llegamos al presente un ratito, hijo. Si no estamos demasiado en el pasado. Ahí te dejo la velocidad normal, mira. Qué linda tranquilidad, qué calma. Qué parsimonia. Faltan 5, ahí va. ¿Cómo cuesta este YouTube? Te hace transpirar la pala, dice Gustavito. Ah, pasa nada. ¿Qué tal? ¿Qué? Prepárate la parrilla, dice el pato. Una costillita y... ¿Cómo se llamaba el otro corte, Héctor? Héctor, ¿cómo se llamaba el otro corte? ¿La costilla y el otro? ¿Qué dijiste? Obispo. Obispo, corte obispo. Ese. Muy rico. Eso fue. Vamos, olvidaremos a Tanga, al Móndiga, las donaciones por error, la final de la Caducap, donde le dijo mi amor al David jamás, dice Coco, Coco, El Coco está atento. Y grande, Coco. ¡Héctor! Pato. Justo se llama así. No me acuerdo que tu cero se llama Héctor, sí, boludo. 100 de oro te salió ese corte, dice Cristiancito. ¿Este corte? Oh, vos sabés que me salió 1200 de oro. Sí, ¿qué te parece? ¿Está caro? ¿Está bien?
¿Cuánto pagan un corte de cabello ustedes? Sí, que pagan. Una bondiola para celebrar. Un bondiolón, ¿sabe qué? Avanza hasta directo. Uno me dice, pone más despacito. Otro me dice, ponele hasta el directo. Ubíquese, público, ubíquese. Bueno, vamos a darle. Vamos en segunda, ¿no? ¿Les parece ahí en segunda? En segunda está bien. Ahí está, vamos en segunda, ahí envueltadito. Llegando hasta el presente, le están pegando una cagada a palo. Alemania, Rusia, importantísima la cagada a palo le están pegando. 600, mi mejor amiga es peluquera, dice Serotonino, mirá vos. ¿Qué hará para que le descuenten? Una buena amistad, ¿cierto? Claro. Mi madre me lo corta, dice el de bichito. No digan cuánto pagan que se avivan y aumentan. No, boludo, el corte de carne, dice. ¡Ah! ¡Qué boludo! Es que me tildaron estos culiados, se me cagan de risa de mi corte de pelo. Entonces yo me quedé bugueado. Y si me pedís precio corte, yo te digo el de corte de pelo. No, carne ni idea, no puse un mango yo. 15 euros lo más barato, pelarse uno aquí. 15 euros cortarse el pelo. No, déjamelo arremango, maestro. Me hago una colita. Entender el corte. Está fuera de contexto, ¿viste? Qué pelotudo. ¿Corte de carne o de pelo? ¿Qué conviene más? ¿Cortarse el pelo o comer asado al final? Pónganse de acuerdo. Que me confunden. A mí me corta mi padre. Lo feliz que se pone cuando me hace de barbero. Guardo las orejas, maestro, ¿eh? A mí lo corta la aldeana, dice Marito. Qué buen suegro, se pagó el asado, dice Cero. Sí, así sí. Bug del caster, dice David. ¿Cómo me sacaste la ficha a todos los bugazos, eh? Maldito David, no se le pierde una. ¿Cuál sería el corte obispo? No sé, ahora lo googleamos para que termine este partido. Pero está buenísimo. Una libra de carne, $2 igual, dice David. ¿Por qué pesan en libra y no en kilogramo, David? ¿Pero qué es eso? Maurito, se hace hábil caducador. Maurito, vos estás en el grupo de Telegram, ¿no? Y si no estás, sumate. Y si estás y no charlas, charlale a la gente ahí. Uy, no. Bueno, Rusia está muriendo, como podemos ver. Como podemos ver, era reflejado en el score. Corte obispo es el corte Mar del Plata, dice Martín. Parte más rápido, dice David. Está rapidísimo, está metiendo 70 shorts por día, más o menos. Y te lo trolo, después será Brasil versus Francia. No, después Brasil contra Francia. Después. Sí, está comiéndose todo el pan, amigos, acá de Rusia. Y de Alemania. Para un poco. Y Felipe, el maestro de la Reichsfore, mira cómo lo viene haciendo. Ojo. López Core, ya se va Imperial por este lado. El maestro Running. El porro Tugués, que tiene 3 pesqueros, 4 pesqueros, todo lo que tiene. Carabela va a meter ahora. Va a meter Carabela. La Carabela. Estamos con 7, dice Maurito. Joya, Maurito, aunque vamos tranquilo. 0.908 kilogramos, dice Nico. Eso es una libra. Pincha pelota. Es un kilo y listo. Acá pedimos una libra de carne de papa de plátano. Usen el kilo. Corte pelado militar, listo. Nada de cosa rara, dice Javi. Le va a falta salir, que salga el bigote, nomás ahí estamos. Se tiró, ahí está. Carenado. Al Porto. ¿Qué hace este elefante arquero? Mirá, Anotos. Qué tropa que tiene Anotos. Un fenómeno. Guardia de la edad de Imperial. Castillito por acá. Subir el castillo por acá, al fin y al cabo. Hay que jugar al retake naval. Hay que ver si le sale. Usen el sistema métrico, es redondo para todas las cuentas, dice Cero. Claro, no que las millas, que las libras, que no seas malo. Una libra es la mitad del kilo, 500 gramos. Ya que $4 el kilo, $4 son como 1500 mango. Está más o menos igual que acá, depende. Afeítate las patillas, dice Ale, oblígame. Quiero comer asado y parecer un náufrago, dice Marito. Claro. Olvídate, ese es el corte que vale la pena. Nada del pelo. Olvídate del pelo. En el sistema métrico, un centímetro cúbico es un mililitro. Quiero ver si lo pueden hacer con pulgadas, dice Cero. Bueno. Imperial para repar también, ya tanto en Imperial. Misma cantidad de aldeanos. Comercio que intenta llevar a cabo por acá el equipo ruso. Con este dominio de la isla no va a suceder. Al menos no con comodidad. Como por acá le han parado dos mercados. Y eso no está bueno. Mientras que el equipo alemán
Parece que va a poder comerciar sin lugar a dudas, sin problema. Mirá, cuatro balones artillados. No, una cabeza es esta urca mercante. Mirá, mirá, mirá cómo está. Mirá cómo está en un cumple la urca. No sé de dónde ir, que voy para allá, que voy para acá, que voy para allá, no, pero era para acá, no, pero te digo que para el otro lado, pero pone la brújula, pero la brújula que tengo me la dio en Dios, ya que es parro, brújula, no indica nada. Bueno, entonces sigue tu corazón, y el corazón le indica que tiene que bailar, porque hizo la música, guarda que quema, ah, te vas a ir para allá, no, no, vuelvo a volver. Mirá cómo, cómo insiste la urca, mientras cae todo. Ah, qué cochinada es esta partida, Dios mío, ¿por qué no tiran este jazo? Ah, todo el mundo, ay, qué aburrido BF, qué aburrido BF. Ah, pero del Islas no dicen nada. Están 3 horas para terminar peleando para que se defina por civilización. Maldito es cochinada este Islas. Qué mapa nefasto. Casterbuqueado serie 11. La urca tiene patrol, dice Martín. No debería, pero si la agarras con un grupo de ejército, creo que sí. Ese es el tema, la de no la agarró con un grupo de ejército. Y dije, jaso, ahí está, listo, listo. Pero bueno, ahora sí, bueno, una isla que se termina como un buen partido y no como una porquería eterna hasta el fin de los recursos, así que me parece correcto. Este quejazo 1-0 para Alemania. ¿Y Brasil? ¿Dónde está Brasil? Flojito igual, ¿eh? Ahí está Brasil, ahí está Francia. Joya, joya, está por arrancar. Bueno, ya que está, nos vimos una partida gratis. Aún nada, Brasil, Francia, sí, 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 acá están, mirá. ¿Para qué voy a usar la otra escena? ¿Para qué tengo esta otra escena? ¿No? Que si no tampoco mi cabezota todo. Ahí está. Ahora sí. Ahora te la creo. Viene el tema que no va a transmitir ningún jugador. Por las dudas, vio, no va a ser cosa que le pase lo de Song Song, que le terminó. Que le terminó costando la descalificación andar haciéndose el streamer. Ah, bueno, ahora sí, amigos, ahora estamos. Voy a proceder a buscar un traguito de Fernet y vuelvo con ustedes. Un segundo y estamos de vuelta por este lado. Así que los dejo acá, completamente al pedo. Ahí vuelvo. Ahí estamos. Bueno, Liberia es un país creado por USA y Myanmar no sé qué le pintó, dice Juan Cruz. ¿Myanmar no es Birmania? Bueno, lo mismo. Fernet anda fuerte. Sí, sí, un fernecito. Ahí arrancó el segundo partido entre Rusia y Alemania. Brasil está esperando a Dogao nada más. Es el último que falta. Sitouk, Marcos, Iscani y Clemente van a ser los jugadores titulares del equipo francés. Aparentemente... de Fener fue a entrar el maestro Dogao durante un martes a la tarde. ¡Epa! Dice Cristian. Sí, sí, sí. Así es, mi amigo. Cortamos la semana de jueves y ahora el martes. Están cortitas las semanas. Creo que un mes de caster tiene como 7 u 8 fin de semanas. Ahora que lo pienso. Ahí entró Dogao. Entró la bestia Dogao. Listo, tenemos todo el partido listo para arrancar. Tenemos 200 al caso ya. Oh, a ver, te googleo el corte obispo si querés. Mira esto, Es esto. Muy rico, Va a haber un vegetariano acá y se le va a saltar una... Le va a dar una CB, pero... Algo así es. De posta es esto. Es esto. Muy rico. Parecido al corte inglés, de hecho. ¿Pero qué es eso? Es muy parecido. Básicamente es eso.
corte de pelo. Es eso. A ver cuánto vale. ¿Cuánto se cobra por un corte de cabello? No, 12 euros, está loco, por un niño. Máquina de tijera 16. No, me salió re barato, amigo. No, listo. Salió re barato. Con lo que te cortás. Con lo que te cortás el pelo en euro, te comes al otro asado acá en Argentina. Ahora entiendo por qué Jera se vino para acá a Argentina. Y entiendo por qué se había rapado hace un tiempo atrás también. Tenemos partido, amigos. Comienza. Ahora sí comienza la partida. De Brasil contra Francia. El partido. El señor partido. Tenemos el número uno. En un Team Island. Vamos a ver cómo lo juegan. Menos mal que no encuesta, porque no sé si quiero que gane o pierda Brasil, dice Ale. Vamos a hacer el aguante a Brasil, no seas malo. El falso helicóptero de él duraba la resaca anoche. El antidoping en el torneo no la contaba, dice. ¿Te estaba escabeando algo, el falso helicóptero? Mirá, nos juntamos en taller con el falso helicóptero. Y no te cuento cómo terminamos, porque apenas terminamos, mirá. Mamita querida, qué lindo. A ver, Brasil contra Francia. Ahí estamos, poneme la banderita. Francia. Brasil, listo. Ah, no, pero esta no es la bandera de Brasil. Esta es la bandera de Brasil. Ahí está, ahora sí. Perfecto, tenemos partido, amigos. Comienza los octavos de final de la Copa del Mundo de The Age of Empires. Entre Brasil versus Francia. Juega por este lado Miguel con los piromanos de punta. Lo tenemos de Pocket a Goku con los marayos. Y el otro maestro Pocket es Dogao con los unos. Ayer juega Trapídicos punta derecha enfrentándose a Siskan. Vikingo del equipo de Francia. El Pocket de Siskan es Cito con siciliano. Tenemos a Margo con los españoles de Pocket y de punta. Por el otro lado Clemente con los bengalíes, que se enfrentará directamente a Miguel. A ver qué tal. La semana anterior que cabió con vos, dijo. Ah, sí, sí, lo que pasa es que, claro, nos tomamos unos traguetes, ¿viste? Y yo me fui a dormir y me levanté a las 12. Y se tuvo que ir al campito a las 7 de la mañana. Entonces, y después tuvo que competir. Así que ganaron 2-1 ayer. Me contó el Manu. Qué bien, che. No pude entrar yo. Qué lindo. Corte de pelo en Chile cuesta en dólar 14 aproximadamente. No, dejate de joder. ¿Qué haces? ¿Te conviene cruzar la cordillera, venir a cortarte el pelo a Mendoza? Y no cortarte el pelo en Chile, loco. El que pierde va contra Argentina B, sí. Y el que gana va contra Argentina A. Así que acá tenemos a nuestros rivales. A los dos, sea cual sea, como sea el resultado. Así que dice Oscar. Hola, Oscar. ¿Cómo anda, Oscar? Esos costillos riojana, dice Emiliano. El obispo no era un viejo arriba pelado, dice. No, ese es el misionero. Hice una unidad única de los españoles. En el caso, trabajé 5 años en frigorífico de exportación, dice Nico. Y fiangosto, dice Nico. Bueno, pero es que viste cómo es la nomenclatura de las comidas. Como palta y aguacate, lo mismo. Le vas a encontrar 1800 nombres según donde estés. Ya están jugando con el nuevo parche, ¿no? No, Mario, no, todavía no. Abrazos de Vancouver. Siempre que puedo te veo. Gracias, mi amigo, por estar. Vancouver. ¿Qué haces en Vancouver? ¿No? Arrancando, doque hacia el lateral. Venga, ahí que tiene los barcos que se regeneran. Vamos a ver qué hace el birmano. No sé qué tal el birmano por el agua, che. Porque debe andar bien. Los mianmarenses. Canadá con Gran Bretaña no jugó, Patricio. No sé qué pasó, que no pudieron jugar, así que van a tener que reprogramar para la próxima. Y cuando reprogramen lo vamos a castear, pero ahora no lo vamos a castear. Suki. Ay, un Islas. Qué lindo, un Islas, bueno. Vamos a ver qué tal. Soy de Perú, pero vivo aquí en Canadá, Vancouver. Aguante Leish desde aquí, Gemarito. ¿Juega Leish usted? Súmese al Discord a jugar con nosotros. Fueron re bien, Casco. Cada día se parece más a Era de Pocket. Dice, pato. Tanto así, Casquito. ¿Está Casquito acá? ¿Dónde está Casquito? Tráemelo, Casco. Dudar para el vikingo. Ya va metiendo un barco de transportecito. Que ojo que si tocó alandear rápido.
tempranito con los sicilianos, que tienen los scouts que se bancan el daño de bonus. Así que se puede meter a raidear con los scouts sin tanto miedo a los lanceros. Ojo con eso. Amor Mindu. No parece que nadie... Ah, sí, sí, sí. Parece que Goku el malayo va a doquear. Va a doquear arquerías entonces. ¿El cuartel va en casa o en la casa del rival? A ver. Podría meter cuartel en casa. Le va a servir contra el landeo del siciliano, que se espera que siempre landee el siciliano. También va a landear Margo el español. Ah, ¿por qué va a landear Margo el español? Va a meter torres, pero con un solo aldeano. Va a meter un establo. ¿Qué va a hacer el español? Raro, ¿eh? A ver. Y vienen, ¿eh? Viene la muchachada. Déjame el punto de vista, querido. Ahí está. Cuartel parásito. Acá viene Dogao. Acá pasa Fire. No ven todavía el landeo. Acá se va a landear Goku. Goku no mete cuartel en casa. Lo va a meter en la casa del rival también. Ahí está. Lo ven. Marca. Maestro. Marca una X por acá, Dogao. Marca un 2X por acá, Dogao. Está diciendo Fire. Venite. Casco y mano siempre en mi equipo, dice el pato, qué equipito, ¿eh? Lindo llegar temprano, dice Franquito, hola Franquito. Andará la piña por acá. Ya va a landear el establo y una galería. El español va a jugar una galería de tiro con arco. Ah, no, el siciliano, el español va a jugar el establo, está. Sí, sí. Y me gusta más, ahí tenemos el landeo de parte del equipo brasilero. Miguel a la cabeza, metiendo una galería de tiro con arco. Doble galería de tiro con arco. Va a salir fuerte por tierra. El birmano. Mira vos, el birmano es el que juega por acá. Por eso doqueo atrás para matar la pesca. Mientras el bengalilla va a salir con dos galeras a snipear la pesca. Por el otro lado se prepara para atacar la pesca. Fire con los trapíticos. Lo espera el vikingo. Por este lado. Es amurallar Dogao bastante grande. La cual que pretende hacer Dogao. No sé si va a llegar a tiempo. Pero. Puede que sí, ¿eh? Puede que llegue a tiempo. Pero ha sido divisado por el equipo. Bajancis. Mandé. El lancero de Margo. Y la doble galería. Así que el birmano se va a poner inimputablemente agresivo. Aquí, al igual que Goku. Establo malayo. Bueno, qué cosa rara, ¿no? Galería de tiro con arcos sicilianos. Establo malayos. Cosas que pasan acá en las islas estos. Mapa raro. Sí. Oh, Fire. Se puso el moño Fire. Y regala el escautito. Se va a preocupar principalmente en el combate naval, lo cual tiene completo sentido. Y aparentemente también tiene grandes chances de ganar, por lo menos aquí. Ay, le erró. Qué manera de miscliquear. Este está. Perfecto. Le sirve esto. ¿Tenemos el más uno? No. ¿Tenemos el más uno? No. Nadie tiene el más uno por acá. Metiendo el más uno el vikingo. También lo va metiendo por este lado el Miguel. A mi hermano. Ok. Para ir a raidear con los arqueros mientras la pesca. Bueno, como es de esperarse, se va a terminar yendo al fondo del mar. Porque así es la vida. Ahí está. Estaba faltando ese detalle. No llegó a golear Fire. Dejó un hoyo entre la casa y la empalizada acá. Mira, justo a la última. Y ahora tiene un pequeño problemita. Justo cuando tiene que estar micreando las galeras. Eso sirve. Hay que ver acá qué hacen los malayos. Los birmanos, digo. Y el malayo también, ¿por qué no? Está full wall, Marco. Don John va a meter por acá el maestro Citox. Parejo el partido todavía. Francia apenas un par más de aldeanos. En parte creo porque este maestro viene matando cinco barcos de pesca. Ahí está el escautaje. Dido Gao, el 1. Persiguiéndolo a Margo. Que se vaya de la casa de Fire de una vez por todas. Y después podría landear estos scouts, ¿eh? Pero primero, claro, hay que sacarse esto de encima. La aldeana quedó encerrada por si acaso. No puede entrar por este lado, Miguel. Para, tranquilo, pegar la muralla, ya está perfecto. Ábrele, Juan, dice Daniel. Los sicilianos creo que quedarían muy fuertes después del parche de abril, ¿no? Y no sé, porque. Básicamente van a poder sacar al lancero de los donjones. Están pretendiendo hacer el donjon una edificación más jugable. Pero no sé si va a ser para tanto, ¿eh? Habría que ver. Creo que va a ser una mejor herramienta defensiva, más que nada. Alguien le está pegando la muralla en tu casa. Y la aldeana cortando hielo, ¿viste? Era un ariete. Ese sonido de la vaquita. No, la vaca no es tan bruta.
No, la vaca te toca despacito la puerta. La tumba, sí, porque es media bruta, pero no tan. Muralla de piedra, mete Margo. Se va a quedar sin oro, mira, se va a quedar sin oro adentro. Eso está bueno para el equipo de Brasil. Piña por acá, los lanceros. Bueno, mata todo por acá. Dogao se va a intentar sacar encima el landeo. Guarda con la pesca, Dogao. Acá, Dogao. Bien, Dogao. Se da cuenta justo, Dogao. Buenosito, ¿cómo come pancito? Bien, Sitok. Bien, acá Fire matándolo a Sitok. Y la pesca ni se percata, Sitok, porque tiene problemas. Tiene su propio problema por acá. El landeo de Brasil es muy bueno, ¿eh? Mirá cómo lo dejan sin oro por acá, Margo. 80 de oro y basta. Va a tener que meter un mercado o algo. No sé dónde va a sacar oro. No va a poder hacer FC. Va a caducar. Lo van a intentar matar mientras tanto a Goku. A Goku no lo mata nadie. No, por lo menos por ahora. Y menos con Dogao, que lo está por acá defendiendo. Que los lanceros que marcan muy bien la cancha. Eso sí, por acá las galeritas quedaron pocas contra el Jingo. Ojo con eso. ¿Pero qué hace Margo? Está en un cumpleañito, Margo. Ahí tiene un mercado y una casa por acá. No tiene más dominio de terreno. ¿Por qué goleó así mejor? Así Margo, si le daba para golear mejor. Y fue un poco vago, no sé, supongo porque le estaba dando demasiada importancia a la ofensiva por sobre la defensa. Priorizó la ofensiva por sobre la defensa y ahora la está pasando un tanto mal. Esos hielos comieron más piña que Bernie. Cobró como de la mano de un colectivero. Manita. Ese hielo sí se puede ver hecho miga. Pero acá. Galeritas lo van a terminar bajando a Clemente. Clemente del Tuyú. ¿Qué es eso que dije? Pero es un lugar, ¿no? Creo que sí, es un lugar turístico, me suena de algo. El bono siciliano dice que construyen más rápido los castillos. ¿Eso es así o es mi percepción en el juego? 100% más rápido construyen los castillos sicilianos. Lo van a nerfear a 50% más rápido. O sea que va a ser un nerfeo al siciliano. Pero le van a dar eso de los lanceros que van a salir de los donjones. No sé cómo va a funcionar. Supongo que lo veremos. Y después sacaremos nuestras conclusiones. Pero no me parece que vaya a ser algo que sea meta de ser jugado en absoluto. Cita con voz de Krillin, Goku, Guille, Bruno. Ah, no vi Dragon Ball. Barco de transporte para Sitox. No sé si para ir, para venir o para volver. Ese es el asunto. Porque me parece que no tiene... ¡Eso! Otro fernecito más que llega. Está tomando todo solo. Bueno, me acompaña. Ah, bueno, pero... El partido va a terminar en algún momento. Ah, está buenísimo. Estoy bebiendo en el trabajo. Las ventajas de ser caster. No sabe de anime, manga o similar. Dice... Nightbot, mira. Sí. No sé nada. Bueno, bueno, elefante malayo, me gusta esto, mirá, 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 mirá. Uy, el nochón, se le viene a Citoxito, mirá Brasil, mirá. Está allá, del otro lado, está allá. ¿Quién es él? Ese lo ve mejor. Bueno, igual de piedra por aquí. Mirá, 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 mirá. Cómo se viene Brasil, Viene con todo el equipo brasilero. ¿Cómo detenés esto? 200 monjes tiene que meter. ¿Cómo se hace? Tengo los tambores prendidos. ¿Por qué no me dijeron? Ahí está. Pero no hay un martes a las 4 de la tarde. Te envidio, Ginawell. Qué dicha tienen algunos. Decirle a tu cero si quieres ser pariente mío. Ese lo tenía yo, lo encontré primero. Es mío. Bueno. Uy, amigo, mira esto. No, no, Sitok está quejazo, Sitoxito está quejazo, muy quejazo. Les queda la esperanza de ganar el agua, cosa que vienen haciendo. Sí, perfecto, todo muy bonito. Pero. Ahora pueden jugar el retake tranquilamente. Eso sí, les van. Qué barbaridad. Centro urbano a la cagada. Le faltan 2 de piedra. Tiene que comprar 100 de piedra para meter otro centro urbano. Se acaba de comprar 100 de piedra para meter otro TC, pero qué nochón. He dicho a los que tienen suero, dice el pato, no te hagas el boludo, vos. Me parece que... Bueno, no voy a decir nada, porque después se me va a enojar el pato. Pero. Ya te voy a agarrar en el disco ahora, vos, pato. Que sea mi suero, si no tenga más hija, dice el David. Es lo mismo. El sonido de los elefantes. What the fuck, ¿viste cómo topetean? ¿Viste cómo topetean los elefantes? Mira el sentido y sonido que tienen los elefantes, escuchá. Mira. Y un sonido propio los elefantes. No, no,
No. Imágenes que saben a limón. Dios mío. Esos elefantes tempraneros son un problemón. No tiene economía toda parada. La tiene Cito 25 al día, no nada más. Ninguno haciendo nada. Tiene la eco detenida. Y vienen los jinetes Giscan, Glishen. Pará, Miguel. Raja de acá. Miguel jugando arquero. Resultado a la vista. Esos elefantes se comieron a toda mi aldea. Dice el Chori. Lo dejaron sin rancho. Pobrecito. Igual por el agua. Por el agua. Se hizo fuerte Francia. Ayer acá. Miguel, maestro. Ahora para más grave, no tenés. Bueno, basta, basta, basta. Pero qué bárbaro. Mamita. En efecto es cine, dice David. ¿Qué? Qué lindo, ¿eh? Qué lindo lo de Brasil. Fantástico el landeo. Nunca había visto un landeo que prospere tanto así en la historia del Mundial de la Age. Sigue, sigue, sigue. Mamita. Mirá, 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 ese elefante. Dale, elefante, tú puedes. Ay, no, ya no pudo. Pero igual, mirá, hay más elefante por acá. Le vololean uno, pero ahí están los arqueros para evitar la vololeada. El re vololea, mirá. Miguel se hizo con un elefante que era de Goku. Qué fantástico. Ese elefante ya tuvo tres gualdrapas distintas. Los jinetes no pegan, dice Maciel. Le quiere poner a pegar a sus elefantes. Pero una bestia, los elefantes. Están sacando encima el landeito, perfecto. Ahora hay que ver quién se va primero imperial para meter el retake naval. Hay misionerito, mirá. Mirá la corona de los más, pobrecito. ¿Estos fueron a la peluquería o no? No, estos se gastaron todo en asado, me parece, por eso. Le huololeó la catapulta, no sea malo. Le acaban de compartir la catapulta. ¿O no? Sí, sí, o no, no, era de él. Si era de él, se metió mal. Si no era de él, la convirtió bien. Francia sin Zidane no es nada. Guarda el peladón en el pecho, ¿qué? Ah, bueno. Bueno, capaz que activa, qué sé yo, ¿viste? Ah, bueno, pero... Ay, le quieren convertir la catapulta, no puede, no puede. Vamos con los burritos, mirá, mirá, Marco, con los burritos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí convirtió. No, los burritos, los burritos, los burritos, los burritos. Se salvan los burritos, mira cómo se curva mutuamente. Está bien la pelada, sí, pelado. Ahí está. Uy, el agua, el agua. Mira Fire. Mira Fire. Igual ojo, va a buscar meter el agua con todo. Y se va a la edad de los imperios Clemente. Se están olvidando de Clemente. Clemente que tiene un late game impresionantemente fuerte. Ojo con el pelado este Clemente. Que juega bárbaro. El imperial. Sobre todo el imperial. No, hijo, no. Y se cobró de lona, cobró de lona. ¿Qué cosa? Sí, hijo, sí. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Uy, le van a Clemente. Así que vos sos Clemente que te está yendo imperial, ¿eh? Ah, pero tiene elefante arquero. Esto no es coca. Así que los monjes van a tener que estar muy atentos. Mira, Miguel, si quiere venir a quedar a vivir acá. No. Deletea, me sé, querido. Deletea, 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 deletea. Lo deletea, lo se mata a los jinetes. Deletea, deletea. Ahora vengan a darle una mano, porque si no, se va a quedar fuera de juego. Tiene que venir para acá este muchacho. Goku quería meter un TC también ahí. Miguel ya lo está metiendo. Arriba la colina, entre los oros. Llega Imperial Clemente. Guarda con Clemente. Guarda con Clemente. Vienen los brulotes. Y Galera Fire es el único que va a jugar el agua del equipo brasilero, aparentemente. Anda bastante bien el bot. Che, dice Mati, ¿viste? Francia sin Zidane no es nada, los burros. No, no, listo, ya leí todo. Ahí está ganando el agua Fire. Otra vez ganando el agua Fire. Se va a la edad imperial el vikingo. Como lo hace el vikingo, Dale, dale, dale. Al castillo, el castillo, el castillo. Hay que tratar de parar ese castillo. Castillo, papu. Dale, que se lo para, hijo. Se lo para, se lo para, se lo para. Si se mueve, se lo para. Si, lo mueve, si se mueve, se lo para. Castillo, castillo, que no, ya no. No, ya no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto vale un kilo de hierba Mercedes barbacoa en Argentina? Debe estar como 1.500 pesos. Aproximadamente. Igual creo que la caja viene de medio kilo. Pará, 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 no, ¿qué hace? Tranquilo, tranquilo. Ya está, ya está, ya está, ahí, ahí.
Tranquilo, tranquilo. Tendría que ir a buscarle los TC. No sé por qué no lo busca los TC o algo así. Ya iba volviendo. Y ya vamos a calmarnos. Todavía podemos seguir matando a Marco. ¿Por qué no matar a Marco? No matar a Marco. 50 aldeanos de ventaja para Brasil. Más army para Brasil. Le va a matar con jinetes birmanos. Ahí está perfecto. El jinete ajo birmano. Las catapultas. Y los burritos todavía están con vida. Esos dos burritos, una cosa hermosa. Están los jinetes vikingos. Jinetes vikingos, puede creer vos. Sería lindo que Travédico se vaya imperial. Y es justamente lo que está haciendo. También lo está haciendo Dogao. Fantástico lo de Dogao. Se va sacando encima todo por acá. Lentamente, poco a poco. Citoxito tiene 64 latinas. Está volviendo el partido. Citox lentamente, poco a poco. Después de que lo mataron. Él tiene el monitor apagado, parece, dice chorizo. Está Miguel. No, sí, Miguel está medio enyesado. Ahí anda con un par de monjes. No, tiene un montón de arqueros. Mira, va a seguir molestando. El siciliano está a punto de poder subir un castillo. No veo que sea un castillo y ya está. Ahora Miguel, que está por acá, va a terminar muriendo. Buen boludo. La aldeana, Miguel. Ah, qué lástima. Una aldeana de Miguel. Cura con el burritaje por acá, los elefantes arqueros. Pero mirá los dracares. Ha juntado mucho dracar el vikingo, eh. Ojo con esto. Está a punto de llegar imperial. Está a punto de llegar imperial. De todas maneras, el dravídico también llega imperial. Tenemos que pierde todo lo brolote. Pierde todo lo brolote. Imperial mete galeón por este lado. Fire, que sabe que tiene que enfrentarse a los dracares con galeón. Le van abajo del TC de este Citoc. Pobre Citoc, amigo. Otra vez los elefantes ahí abajo. Todos los elefantes ahí abajo. No lo puedo llegar a curar a tiempo. Ese elefante abandona la posición. Citoxito. Mientras mantengan la zona por acá, no van a poder comerciar los franceses. Igual falta mucho para el comercio todavía. Pero. Mira, 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 jinetaje, jinetaje. Bien esos monjes, bien Miguel, te digo, bien Miguel. Ok. Uf, el centro urbano y las lechugas y todo. No, Clemente, no te hagas el canchero. Mete un gatillo por este lado y listo. Miguelín, listo. Abre el monjaje cuololero de Fire. Mirá que bien Fire. Están las dos puntas. Dale, dale, no logra convertir. Ah, son bengalíes, tienen resistencia a la conversión y a la contraunidad del 25%. Ahí están los jinetes que se van a inmolar contra los elefantes arqueros. Pero va a subir el castillo y se va a salvar. El tema es que va a meter un castillo por este lado, Clemente. Por eso la torre por acá de Miguel. Más adelante la torre, Miguel. Más adelante la torre, Miguel. Puede meter otro castillo, Miguel. Vienen los ositos a comerse a Miguel. No, otra vez a Citoc lo van a jejear. Jejean a Miguel. Subió un castillo. Ah, Citoc lo coloca otro castillo. Dracar de élite. Se gana piedras y todo. Caballero mete ahora Dogao, que también se va a poner a landear. Todo tierra, todo tierra. Y yo para la costa por parte de Fire, porque no puede ganar el agua. Meter un contracastillo por este lado de Miguel. Guarda con ese contracastillo. Miguel puede no subir. Puede que no suba. Puede que no suba. O puede que sí suba. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Está en la edad de los castillos. El otro está en imperial, así que lo puede entreviar. Ojo. Marca Goku por acá un par de X. Si no, lo vamos a dejar comerciar jamás. Uy, le están convirtiendo todo con los burritos. Los burritos de Margo. Se pagaron, pero más que bien solos, eh. Complicó un poco el partido para Brasil, me parece, ¿eh? No está tan resuelto. ¿Está mejor Brasil? Sí, claro que sí. Acá Dogao, subiste un poquito a la colina, Dogao. Ojo. Sube la colina para un castillo. Si sube la colina para un castillo, no se da cuenta. No se percata y subirá ese castillo de Clemente. Clemente está jugando un partidón con esa piedra por acá. Se le empieza a complicar la partida a Miguel. Dale, Miguel, no la flautea ahora, maestro. No es momento de andar flauteándola. Galeones de parte de Fire. Y brulotes de Goku. Y el dracaraje del vikingo caducará miserablemente. Y también por este lado, me imagino, en algún momento, cuando vengan todos para acá. Cuando miren para este lado. De hecho, con un ejército de elefante, el equipo francés. A ver cuántas conversiones metió Margo. Margo metió 6 conversiones. Le convirtieron 8, así que no estuvo tan bien después de todo. Pero pareciera que sí, esos burritos andan bárbaro. Dracaraje para el vikingo. Bueno, a matar a los elefantes, no sé, hay arqueros acá. Ahí anda Miguel. Pierde un jinete Miguel. Sigue tirando. Acaba de picar imperial el birmano Miguel. Dale, Miguel, juegue Miguel. El tema es que Dogao ya está con 40 paladines en la casa del rival. Y sabes lo que te van a hacer 40 paladines, ¿no? Y esto, un raideo por acá.
Un raideo por allá. ¿Servidora? Un raideo por acá. No, quejazo. Qué tremendo partidazo de Brasil, amigos. Brasil acaba de ganar este partido. 1-0. Fantástico desempeño del equipo brasileño. No paró de landear. Jamás nunca había visto un landeo tan intenso como el del equipo de Brasil. Mirá cómo estaba este paradín. Mirá qué linda imagen. Fantástica imagen. Tremendo. Mortal. Presto. Bueno, va a conocer a Dragon Ball Z. Dice. No. Bueno, ahí tenemos el partido. Las estadísticas: 97-48. Porque a partir de 2-6-1 en edificios arrasado. Para Fire 104-77. Para Goku, un cadén positivo también. Todos con cadén positivo menos Miguel. Porque Miguel es así, pero no importa. Me gusta el juego, recibo precioso partido, dice José. Sí, retiro lo dicho sobre las islas que dije hace un ratito, ¿viste? Completamente en desacuerdo con lo que acabo de decir. Sí, sí. No estoy de acuerdo conmigo. Muy buen partido. Partidazo. Vamos al draft. A ver cómo sigue. A ver cómo viene acá. 1-1 viene. Mira, Rusia logró descontar y ahora están jugando Black Forest. Aparentemente. Listo, listo. Team Island que se queda para el equipo brasilero. Francia caduca. Creo que su primer partido en el mundial que pierden. Bueno, estamos en 15K, dice Jaume. Creo que no. Ya vamos a llegar. Tranqui. Brasil gana contra Vídico. Malayos. Unos. Y birmano. ¿Dónde está el birmano? Acá está el birmano. Francia pierde con. Para que me acuerde. Vikingos. Españoles. Ahora me voy a fijar porque me olvidé. ¿Dónde están los españoles? Españoles, bengalíes y siciliano. Ma qué cosa. Ahí está. Acá estamos. Listo, listo. A ver qué partido viene ahora. A ver qué mapa decide elegir Brasil, que demuestra estar en muy buenas condiciones. Tiene para elegir Golden Lakes y Arabia. Hola, dice Lisandro Córdoba. Hola, Lisandro. Este tipo de mapa normalmente se va más de una hora. Viene ahí Brasil liquidándolo, dice Juan. Sí. Muy sólido, muy sólido. Y los 15K, ya te digo, a ver cuántos. Acá. Acá. Mira acá. No, estamos en 95. Mira, mira. 14995. Ya casi estamos a nada de los 15. Canadá le ganó las 3, dice Kexi. Sí, es verdad, Canadá le ganó las 3. Ahora que lo decís, me acuerdo. No estaba invicto, al contrario. Es top seed, pero Canadá lo hizo pelota. Y Brasil también acaba de mostrar que por algo ha sido uno de los mejores equipos históricamente en esta Copa de las Naciones. Tocao, Goku, Fire Miguel, ya están todos, está listo para arrancar el partido. Y me gusta, rapidito. A mover la burra. Pasa que había uno de los jugadores que tenía la señora del frente. Tenía una señora adelante comprando fiambre en el kiosco y no podía pasar a comprar los puchos que necesita para el partido. Suscriptores y miembros no son lo mismo, ¿no? No, hijo, no. Miembro abona unas monedas mensualmente. El suscriptor es gratis. Lo ayuda al algoritmo. Pero que nada, qué bueno ver algo de ahí, dice Lisandro. Segundo Brasil, dice. No, ¿cómo que segundo Brasil? Ni que si fuera la Copa América. Ya le dije a mi Eldena que se suscribiera. Salúdala, su nombre es Angélica. Vamos por esos 15K. Vamos, gracias Angélica por esa suscripción. Después de suscribirte, pero para que lleguemos a los 15K primero. Beneficios, dice el David. Aparte de los beneficios del miembro son principalmente para mí. Después, si ustedes quieren el miembro, para algo les va a servir. Para los emojis, para el grupo de Telegram, para tener un rol especial en el Discord. No sé, para venir a tomarse un Fernet acá conmigo. Como gusten. Por los 20 casos este año, o presentaré mi renuncia. No, David, no. Hay otro Lisandro en el chat. Es un impostor, dice Lisandro Lozano. No, está lleno de gente repetida acá. Si te digo, mira, fíjate. Voy a despertar la plaga de Juanes. Mira, a ver, los Juanes, háganse presente por acá. Fíjate la cantidad de Juanes que hay. Y eso que no somos muchos ahora dentro de todos. Sabemos ser muchos más. Bueno, ahí vengo. Me veo con traguito de Fernuco. Y vuelvo con ustedes.
Bueno, ahí estoy. Tres Juanes nomás. Qué flojo. Bueno, conmigo somos cuatro. Oh, faltan un montón de Juanes, che. Cuando vengan los Juanes, pongan el comentario en diferido. Estoy haciendo la maña como un campeón con el trabajo, dice Juancito. Mira cómo está procrastinando. Los Juanes no, dice David. Sí, los Juanes sí. Saliendo todo sal, dice Maquicos. No, está loco, está todo bárbaro esto. Pleno. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo están los flauteros? Esta linda tarde de martes de One Age. ¿Cómo está el mejor cáster del mundo? No sé, che, no prendió. ¿Cómo andas, pa? ¿Todo bien? Cato y yo. Vamos a ver qué tal. La partida en Golden Lakes. Parece que elige Francia. Golden Lakes para Francia. Lindo mapa. Acá está jugando Raya. Contra Alemania. Vienen 1-1 jugando un BF. Santa Muralla, ¿no? El partido número 2 que está comenzando. A ver, ahí tenemos. ¿Regresivo o no? Ahí me gusta, 50 regresiva. Gente hermosa. Como banco, los que no ponen cuenta regresiva. Ahí está. Dale nomás, sale un Golden Lakes bastante nevado. Juega el equipo de Brasil con Miguel con los polacos. Mira qué robo Miguel de póker con polaco, una bestia. Tenemos algo de punta con los tártaros, ideal para pelear desde las colinas. Mientras el otro poker es Goku con los magiares. Y por último tenemos a Fire con los portugueses. Enfrente lo tenemos a Marco con los incas. De poker está Clemente con indostaníes. El otro poker es Marco. No, digo, es Cito con los maríes. Marco de punta para arriba, claro, claro. Ciscan es azteca, creo que viene a robar, ¿eh? Se te habrá escapado. Esa oveja no era suya, señor. Mira cómo le roba la oveja. Uy, el chancho. Este chancho. Ah, sí, candy. Poneme la musiquita. Dale, boludo. Estoy poniendo la música. No, no, ya no. Listo, malísimo. Malísimo. Corre. Listo, lleva su chancho, no hay problema. ¡Oh! Era por acá, era todo un baiteo. Mira. ¿En qué se va? Ah, se va caminando. Listo. Ah, está. Francia versus Brasil, recuerdo de la final del Mundial de Francia 98. No, qué nochón. Ronaldo que no pudo jugar esa final, me parece. Estaba medio chesado, no sé qué tenía, le había agarrado dolor de panza, viste que. No sé de cuál engorde, pero. En esa época no sé qué le había pasado. Igual en el 2012 se desquitó. Se hizo el corte rarísimo para que no lo critiquen. Un crack, Ronaldo dijo, mirá cómo engaño a los medios. Hizo un corte horripilante y nadie dijo más que, oh, ¿vieron el corte Ronaldo? Qué boludo que somos. Bueno, yo por suerte era chico. Acá tenemos a esta gente. Y venía a recuperar el chancho. Pégale, maestro. Pégale. Está tocado. Ahí viene, está esperando. No, pero viene Clemente, claro, lo recagaron por acá. A Fire, a ver si le viene a dar una mano a Goku. Ah, Goku está en su cumpleañito propio. ¿Cómo está? No, sí, está acá, están acá los dos. Está, pégale. Oh, el TC, guarda. Él se queda con el último golpe. Ahora entre los dos lo pueden agarrar acá. Pega. Qué bien Brasil, ¿eh? ¿Cómo se entienden? Tienen una sinergia muy buena. Bueno, por acá parece ser. Y se va a tratar de llevar el chanchito. Claro que sí, a toda costa. Cueste lo que cueste. Y roba el chancho. No, pero lo deja Gamba. No lo deja Gamba. Ayúdalo. No. 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 Oh, feilazo de Brasil. Peilazo de Brasil, qué lástima. Me gusta porque como están dispuestos los puntas, bastante a la par del mismo charco se va a armar el combate híbrido, el combate naval también. Entonces bueno, esto se va a poner bastante interesante. Pero por ahora mal comienzo de Brasil, ¿eh? Parecía que iban a poder hacerlo y al final terminaron siendo engañados por Francia. Linda maniobra defensiva de parte del equipo francés. Ronaldo, el fenómeno, el tercer mejor jugador de la historia, dice Vic. Qué goleador, ¿eh?
¿Por qué el chancho es tan fuerte con el explorador? Porque pega 7, creo, a ver. Pega 7 el chancho. Y 3 de bono contra caballo. Pega 10 contra un caballo. Claro, pega fuerte el Java contra el caballito. Te hace bosta. No sabía que el Java tenía daño de bonus. A Goku se trae un par de ovejas, que son suyas. Pero claramente se los va a tratar de robar. No, no, mira esta desgracia. Qué bárbaro. Aquí en la carpintería haciendo una cama mientras te escucho al menos. Che, dice Esteban. Vamos, Esteban, guarda, no se van a andar martillando los dedos, Guarda las astillas. Y después se vieron nuevamente las caras en el Mundial de 2006 y Zidane la rompió, dice Edu. 2006 fue en Alemania, ¿no? Sí, perdimos los cuartos de final contra Alemania con el Diegote como DT. Real. Y el triste. Se recomplicó el partido para ahora. Sí, por lo menos el comienzo. Fíjate, Francia lleva una ventaja de aldeanos. No parecen querer venir a pelear los charcos. Está Ciscan acá, está Margo acá y está Zitok. Y Clemente por acá. Van a compartir pesca por este lado, pero los puntas no van a pescar. Recupera las ovejas Dogao por acá. Bueno, no recupera nada, roba. Es ahí con Peckerman, 2010 con el Diegote, también contra Alemania. Ah, 2010 fue con el Diego. Yo tenía la idea con 2006 también fue. Se nos dejó fuera 3 mundiales seguidos Alemania. Recuerdos de Vietnam. Juan, después de esta serie irá a compartir con la familia. Sí, después de esto, sí, vine a castear esto nomás, después me voy. Demasiado que vine a castear esto porque es un partidazo. Iba a castear Winchester contra Viper, pero... No, vino mi suegro con Fernet, con asado, bota loco. Así que después sigo, oh, ya me querés tirar con la pala. No, mañana me redimo, mañana vengo con... No sé si hay mucho para mañana, pero inventamos, si no inventamos. Galería por este lado para el Inca. Galería por este lado para Tocao. Igual ustedes saben que está el loco con la pala, como loco, está enfurecido con la pala, loco, no sé qué le pasa. ¿Cuándo juega Chile, Juan Sete? Chile, no sé. ¿Alguien sabe cuándo juega Chile? El Edu seguro sabe. El Edu te va a decir. Pásenme el miembro por la cara, así que no, Nico, pero no lo pida así. No lo pida tan brusco, mira que te lo van a dar, Castilla Alianza Lima versus Atlético Paranaense, dice Alejandro. Voy a decir algo que digo siempre. No, hijo, no. Mañana y el juego de la Jordan Medieval. Ah, claro, acabo de vender yo mismo el humo con la Jordan Medieval, bro, y ya me olvidé. Mi memoria a corto plazo está para la cagada. Y la cámara dice, hola Arielito, acá está, me lo olvido, estoy chupando Ferné. Y me falla por ahí a veces el Will Order, vio cómo es esto. Ahora sí, voy a tratar de ir a jugar el Retake Naval Fighter, que es portugués encima. Ahí me gustó. Pero no me gusta que Dogao no intente ir a jugar al agua por acá. Igual tampoco saca demasiado el Azteca, ¿eh? Sí, sabe. Claro que sabe. Ya está toda la gente en feudal, el que no está en feudal está llegando a feudal. Vete a las 4 de la tarde y dice Arielito. ¿Cuál es el horario del Fernet? ¿Hay horario del Fernet? Arielito, dale. ¿Cuándo juega el Canadá de Era? No sé, porque al final no pudieron jugar contra Gran Bretaña este fin de semana, así que supongo que van a reprogramar para el próximo fin de semana. Hola. Upa, guarda por tierra, Sí, todo muy lindo por el agua, pero por tierra. ¿Dónde está Goku? Cuando se lo necesita. Goku, el magiar, no tiene nada, Ah, sí. Sí. Ahí está. Lo va a atrapar. Hay que tratar de no perder ningún vida acá. Ahí llega justo Goku. Al amanecer del quinto día. Esto pronto. Pero Saldiana se va. Una portita cruzada, no. Sí, esa. Bueno, igual no sirvió de nada. Mañana Jordan Medieval Bro y Jordan Nuevo. El Davidcito está prendido fuego. Alguien que le quite la pala al David, en realidad. Esto pronto. Lote Alzheimer, dice Juan P. Y un poco. Micro del Pocket brasilero. Capilla del Porto va a querer jugar cañones antes que lo nerfen ahora en unos días. Ah, los scouts de Clemente que peleó mal. Acá anda el maestro Miguel. Si hay alguien que juega bien caballería es Miguel. Y si hay alguien que se complementa bien con Dogao es Miguel. Y si hay un buen punta para el equipo de Brasil es Dogao. Y Dogao juega con Miguel. Qué dupla. Mirá, Miguel puede ser todo lo flauta que vos quiera. Pero cuando juega con Dogao... Qué cosa, qué equipo, Equipo fantástico Brasil. Hinchando para Brasil, ya dije que iba a hinchar para Brasil, disculpen si se nota demasiado, pero qué equipo. Capaz que el gordo Fire no me cae tan bien, pero no importa.
Como Brasil metió a Ronaldo, a Diño, a Roberto Carlos, a Kaká, toda la estrellada. Al tanque Adriano, ¿te acordás del tanque Adriano? A lo único que era bueno el tanque Adriano era para jugar el pez nomás, pero bueno. Mientras tanto. Acá anda Goku. Ya como viene Goku, lo obliga a Goku a leer todo. Todo. Era el mes de abril con un short diario, dice. No hacía mal tanto así. Vas a terminar superando en cantidad de videos vos con los shorts. Quedaron el short de medio valor, Nation Cup y short. Listo. Qué viernes que tenemos. Habrá que preparar unos traguitos para el viernes también. Agarré en vivo, dice Matico. De Playa de Il Carmen, saludo a Noelia que no me deja verte ya que se rotó de tu voz, dice. Pará, cambiamos la voz, no hay problema. Noelia, espero que lo deje ver el Age. Once, te tomé su like. Ando feliz porque encontré el perro callejero que me mordió la semana pasada y no tiene rabia. Ahora que se cuide porque le voy a morder la pata. Y si, Jarocho, estaba cagado otra pata. No, igual si te muerde un perro con rabia, estás muerto, amigo. No hay nada que puedas hacer. Igual es raro, la rabia está casi exterminada. Salvo en países muy pobres que todavía siguen teniendo rabia. Y no. Espera acá y espera la pureza de sangre, maestro. Antes de combatir, tiene la pureza de sangre por este lado. Miguelcito, el tema es que Dogao está comiendo pancito. Y Shikan tiene más arquero que Dogao, pero Miguel tiene más escautito que el otro muchacho. Que sí, Toxito, que no tiene la pureza. Dar Miguel. La constancia en el micreo de Shikan es admirable. Pega, corre. Y le saca un buen combate a Brasil el equipo de Francia. Muy bien, maestro. Clementín. Por este lado. Se defiende de los scouts de Goku, el magiar scout. El astro de ley, dice. Hola, Ale, ¿cómo anda, papá? Lancero. Países pobres, dice Rodo. Y sí. Gracias, estimado Carrera. Carrera que dice que el David está con la pala, ¿viste cómo está con la pala? Espero que le dejen el like a esos shortitos, ¿eh? Espero que dejen un comentario. Mira qué bien Dogao jugando el retake naval. Mira qué bien Fire jugando el retake naval. Sí, estamos todos mirando los caballitos y todo, pero no estamos viendo cómo Brasil lo está haciendo por el agua. No estamos viendo cómo Brasil está jugando bárbaro. Demasiado el feudal. Igual, ojo que se va la de Drocatillo por el lado tanto Clemente como también Ciro, como también Ciscán, como también lo hace por el lado Miguel, pero más tarde. Y también lo hace Goku, que más tarde. Bueno, Goku está bien. También se va la de Drocatillo, Fire. Bueno, están perfectos, ¿eh? El equipo de Brasil está perfecto. Y en este mapa, ganar los tres charcos es de vital importancia para la economía en el partido. Obviamente el dominio del centro que tiene todos los otros también es clave. Pero con el agua después podés pasar a dominar el medio más fácilmente. Y hay que ver si Miguel mete un castillo. No parece que quiera meter un castillo todavía. Está sacando piedra pero poquito. Oh, mira el campamento minero de Miguel. Observa. Satisfactorio ese campamento minero. Mientras... ¡Uy, no! ¡Ay, no! ¡Cuidado! Mira. Torre de con esa torre. ¡No lo dejan pasar! ¡No lo dejan pasar! Anda, lo acabo pinchando. ¡Qué bárbaro! Soy Gino, pero ahora te sigo del trabajo, dice Juan Carlos Fenoglio. Hola, Juanca. ¿Cómo anda Gino? Gino se transforma en Juan Carlos, una cosa rarísima. Viene un jinete de Goku y dice, no, acá no, acá llevan Yu. Este va a jugar directamente unidad única, pero es muy jugado lo de Fire, ¿eh? Muy jugado, querer jugar unidad única no está mal, pero es muy jugado. El otro tiene como 70.000 arquero, 24 arquero, mira. Thunder arquero. Estamos para negociaciones con Bizarrap para una colaboración con las voces del caster. ¿Sabe qué? Yo me voy con Bizarrap, me pego una rapiada tremenda. Ahí. ¿Alguien sabe escribir buenas letras de rap? Si hay algún buen compositor de rap que tenga que escribir una letra, escríbala y yo la rapeo. Le buscamos un backing track de rap ahí y le metemos. ¿Cuál es R7? Sí, dice por acá el maestro. Pará. ¿Quién es R7? ¿Quién es ese? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ubica? A mí no me suena. Bueno,
Como 2 de defensa para acá, más 2 de defensa para Miguel, más 2 de defensa para Goku. Ganadería para este lado. Este lado para el maestro de Brasil. Ya que sí tiene para un castillo, ahora sí, ya tenemos un castillo de parte del Porto. Taller para pegar un catapultazo a los arqueros van a venir a buscar directamente por este lado a Goku. Me parece que lo quieren venir a matar a Goku. Parada con Goku, militarmente tiene más Francia, Dogao está complicado. Está llegando la del castillo, va a tener la dactilera gratis, pero el otro maestro va a tener la balística. Así que acá, mira cómo marca Neki, los brasileros. Marca Neki por acá, equipo por allá. Guarda que este Sindo está, no tiene bonificación de daño contra edificios. Puede romper rápido por acá junto a los arqueros. De Marco, acá, esta es la casita, acá está el punto débil. Ay. Uy, este combate no, este combate no. Bueno, no sé, tal vez, capaz que sí. Cliquea, metete para acá adentro. Micromanejo, de todas maneras, aparte de Siscan ahí con los arqueros, constante, otra vez lo mismo. Dos cañones de salvo y una catapulta. Camello para contra los jinetes. Miguel tiene que venir para acá urgente, Viene complicado para Brasil. Argentina A y Argentina B, dice Juaní. Juanpi, ¿de qué? Felicitamos por lo que hicieron ley. Ya por ahí, chicos. Sí, un montón. Estuvo bueno. Así que le vamos a seguir metiendo. Esta semana probablemente saque el segundo capítulo. Hay que ver si juntamos noticias suficientes. Supongo que después de la Jordan Medieval Brawl, ¿no? Como va a tener algo para contar. Algo nuevo. Voy a ir a catapulta. No, parece que no, Me parece que no. No sé por qué podría venir a limpiar la catapulta, pero prefiero conservar la posición. ¿Cuál es el problema? Que también viene Sitok por este lado. También viene con camello. Los ballesteros son de vital importancia. El único que tiene ballesteros aquí es Dogao. Dogao necesita la balística urgentemente. Ahí va metiendo la universidad. Tarde Dogao, muy complicado el equipo de Brasil. Situación delicada, situación complicada. Igual banco más a los que juegan jinetes que los que van a los que juegan camellos. Lo que pasa es que claro, acá el portugués en lugar de jugar arquero va a jugar unidad única. Entonces es medio lo mismo contra camello contra jinete. No, Goku, pero ¿qué es ese combate? Llega a destiempo Miguel, llega con más refuerzo por este lado Clemente, se regala un poco ante las ballestas de Dogao. Bueno, ojo. Eso. Brasil, this is Brasil, dijo así como Toretto. Con el Marcus sigue teniendo por acá. Ay, no es Brasil ni bosta. This is not Brazil. Ya estamos redactando el día para la siguiente edición de Noticiero. El equipo periodístico está recogiendo la información para el director presentador. Pero te vamos, David Chita, mirá que grande. Tengo los noteros por acá. Y no, mira cómo trabaja este equipo. Dicho de parte de Miguel para los privilegios de Lacta y agarrate que se te viene la avalancha de jinetes. No sé quién se va a pensar en ir Imperial ante por acá de parte del equipo de Brasil. Parece que va a ser... Ah, el hoyo. Eso, Miguel. La casa, Miguel. Ay, justo como te hace sufrir este maestro. Es BO5, angelito. Ponce, te necesito dormir. Dice Harold, dormí, hijo, dormí. Pegate un buen noni. Bueno, te aflauté la voz, vos no hablas así, pero yo quería hacerte darte mi propio toque personal, Haroldcito. Mañana es de las 11 horas Argentina, cuarto de final de la Jordan Mavis Brown 2. Nos verá por este hermoso canal junto al mejor caster. Dice, ¿quién viene a castear? Gracias, David. El jinetaje de parte de Goku, teniendo a los camellos que se van regalando de uno. No, hay que juntar, hay que ser más pacientes. Pierde un poco los estribos el equipo francés, hay que tener cuidado con eso. No arriesgar tanto, en pos de tan poco. Y ojo porque el Porto que se la jugó, llega otra vez el Fernández. ¿Cómo baja esto, Héctor, ¿Va a secar la garganta vos? ¡Héctor! No, estamos acostumbrados, pero con esto funciona mejor. Un incentivo. ¡Ah, qué rico! Te va. No, con esto casteamos, ¿sabes qué? Increíble. Hola. Nadie sabe para quién trabaja, dice Edu. ¿Ustedes están trabajando? Mirá, se viene un castillo en el rostro. De parte. No, se autotosquea. Sí. Pará, que te estás poniendo en evidencia, mostrín. Este está, ahí está. Se mostró. Pará. Mira, caga la cuesta a los jinetes. ¿A dónde vas? Y toque bien el equipo de Brasil. ¿Cómo se la juegan igual? ¡Qué arriesgado! Ya se viene a plantar en el centro el equipo brasilero. Cuidado, el equipo francés. Ojo con eso. Be careful. ¿Qué mejor esto? ¿Es Brasil o esto es Esparta?
Y en este caso, esto es Brasil. Es más meme lo de esto de Brasil. Esto es Esparta, ya es más. Es menos meme, es otra cosa. Ah, según el Jorgito, te lo resumo, como lo hizo ver muy chistoso, se hizo muy meme. Miguel anda por acá marcando la cancha, metió los privilegios de Slacta, ya te digo enseguida. Privilegio de Slacta, ¿quién quiere oro? Necesita más establo, Miguel. 36 aldeanos. Tenemos un total de 33 granjeros, algún que otro pesquero que pesca de costa, pero no importa, vos sos polaco y tenés este granjeo, mira cómo granjea Miguel. Ya tiene 5 establos activos. Ya está yendo Imperial Sitoque. Ojo con Sitoque, se va Imperial. El Malí va a meter la farimba. Acá viene Siskan. Sería importante ver a Dogao en Imperial en un ratito. Muy importante. Tartar, si busca la colina, Dogao. Debería estar muy, pero muy bien. El portugués está haciendo la personal contra el Inca. Encando al Inca. Mirá cómo bajo desde las colinas. Le va a responder el castillo con otro castillo. Clemente, no. No es por ahí, Clemente. Mirá. ¡Pumba! ¡No! No, se donaron esos cosos, pero esos arqueros se pegaron una donada. No podían haber hecho tan espectacularmente la magia. Bueno, qué asco. Frente a las 5 de la tarde, así de gusto. Y dice, ah, mirá, qué lindo. Bueno, guarda la catapulta. ¿Qué juega Brasil? Mamá. Ahí viene Clemente, guarda Clemente, que viene con mucho camello Clemente. Igual se lo van a cagar a plomazo, a los castillos Clemente, a los camellos Clemente. Los tiro. Los tiritos. Ya viene Goku para salvarlo, y a los tiritos nomás. Catapulta también, ¿por qué no? No, pero está regalando todo, Clementito, querido. No, Clementito, no. Bien. Ese cabezazo de Marco que está para el gol del año. Se puso bien abajo. Sí, donó. No, le dautean un casti. Ah, cómo está jugando Brasil, amigo. Yo me saco el sombrero y no me gustaría enfrentarme a este equipo. La verdad es que no. Todavía no se termina este game igual, ¿eh? Ojo. Ya mete caballero Sitok. El tema de Sitok está medio solano, ¿eh? Por acá está... Está bien plantado el Violeta, Clemente Indostano. Tiene un buen número camello. Siskan trae una buena cantidad de arqueros. Necesitamos algún brasilero yéndose Imperial, ¿eh? Parece que Goku está a punto de picar. Creo que tiene muchos jinetes. Castillo dauteadísimo por acá. Deletea Dogao. Y se va quedando lentamente poco a poco con el dominio del centro. Compañía de salva. Ahí están haciendo un trabajito espléndido. No, ese castillo no va a subir. Otra vez se pone ahí abajo. Para que todo le caguen a plomazo. Bien la cosa. Caballero de parte de Sitok. Sitok que viene carreando el partido. Guarda que tiene mucho camello. Clemente también. Está perdiendo todos los ballesteros que pierden jerarquía ante los jinetes con más 4. Se está yendo Imperial Goku. Se está yendo Imperial también Fire. Pero también lo hace Siskan. También lo hace el Inca Marco. Y ya está ahí Sitok marcando mucho la diferencia. Ahora está tradeando por todo el army. Todo el army y no lo sacan a Brasil de acá. Eso es un problema, no lo están sacando a Brasil realmente de aquí. Sí, se ayudan un poco en llegar al medio. Ahí va la farimba de parte de Sitok. Pero ya perdió todo. Necesita Imperial Dogao cuanto antes. El maestro Dogao necesita Imperial cuanto antes. Tiene muy poco aldeano, ¿eh? Tiene muy poco aldeano. Ese es el problema, no sé por qué Dogao no tiene tanto aldeano. Oh, qué bien Miguel. Se mueve bien Miguel. Mamá, mirá. Tengo mi propio comando y llego. Yeah. Encima le hizo mal el David al comando. Siempre flauta. Ah, qué grande. Tenemos un montón de arqueros de Siskan. Tenemos aquí arquero azteca, sin dactilera. En Imperial está buenísimo, sí, pero sin dactilera. El tártaro no tiene arbalesta, así que bueno, de todas maneras está más o menos lo mismo. Los dos van a tener que cambiar de unidad, me parece. Brasil está bien, pero Francia también. Miguelcito, ¿dónde está ese pase Imperial Miguel? Sigue caballeando y caballeando. Está pegando por acá Miguel, mirá cómo anda Miguel. Le viene a matar a Sitoxito un poco los aldeanos para distraerlo. Guardo con esto. ¿Pero qué pasa? Cuidado. No se done, maestro. Y ahora van a tener más 3 de estas ballestas.
Salete de aquí no estaba jugando en Francia. Sí, Salete estaba en Francia, pero no está en el equipo. No lo trajeron de titular. Debe estar con el GG fácil hoy, por eso mismo no lo trajeron de titular. Mete caballero con más cuatro Goku, pero no tiene todavía. Tiene todavía la mejora. Cañón de salva de élite para el Portu. Para el Portu. Necesitan eslinguear a Doga urgentemente. A Doga hay que eslinguear lo que se vaya a imperial y listo. Goku le podría eslinguear unos chuletazos. Goku tiene 66 aldeanos sin comida, Ha granjeado la vida. Que lanza piedra el Portu por aquí. Debajo de colina va a tomar ese castillo. Arbalista para el Azteca. Ahora sí, camello con armadura para Clemente. Que llegue la edad imperial Clemente. Vamos a ver si Goku llega a meter el paradín para enfrentarse a los caballeros con Farimba de Citoxito. Para mí Citoxito puede desequilibrar todo, dice el Chori. 44 caballeros, sí, Citoxito que está muy bien plantado. Y los camellos con armadura van a cambiar completamente las reglas de juego aquí. Tema que cañón de salva de él y te pega muy fuerte. Con un poco de tanqueo marca mucho la diferencia. Mira cómo 46 kills tienen estos 30 carritos. Es arriesgadísimo jugarse a la unidad única. Pero mira. No, es brutal esto. Ah, cómo te cagan a cuetazo, maestro. No, es tremendo. Lo están cagando a cuetazo. Zarbaleta, se viene la Zarbaleta. Ya va a meter paladín el magiar que va a tanquear contra la flecha de los otros dos puntas. Menos mal que no soy matrimonio, dice Martín. ¿Qué pasó? Nochón aquí, pero soluciona todo. El maestro Miguel, que todavía no se ve Imperial Miguel. Ya casi tiene para Imperial Miguel. Guarda con los trebuchetes. En 30 segundos, cuando tenga la mejora de paladín, va a tomar el combate. Está a punto de poder tomar el combate Goku. 31 caballeros. Vienen más refuerzos todo el tiempo. 20 segundos para paladín. Ya sale el paladín, aguantando por este lado. Se trae tres lanzapiedra. Clemente, guarda que Clemente va a aguantar. No lo está reparando por este lado. Va a ir al castillo. Repara el maestro. Podría meterse un poquito debajo. Ahí está. Viene con los jinetes de castillo. Miguelcito a hacer bulto. Deja un par de paladines para ir a atacar a las arbaletas sin dactilera. Le busca romper los lanzapiedra para que aguante ese castillo. Rompa los lanzapiedra para que aguante ese castillo. Parece tener más el equipo de rojo, del rojo, sí. No, pero los paladines son otra historia. Tanquean mucho mejor. Si podés tener la farimba, podés pegar más fuerte. Llegan los camellos, pero llegarán a destiempo. Pégase la vuelta a Brasil. Pégase la vuelta a Brasil. Pégase la vuelta a Brasil. Brasil. Tranquilo. Para. No. Cae el castillo de Fire por aquí arriba. Guarda. Queda desprotegido Fire. Igual avanza por aquí debajo con los cañones de salva. Esto es difícil de bajar, amigo. No sé, con Onagro van a tener que bajarlos o algo. Imperial para Dogo. Ya era hora de Dogo. Está fuera de juego de momento. Y ha fallado la macro, que viene Cito, guarda con Cito, amigo, loro. Loro. Paladín por todos lados, está tirando Goku. Llegando a los 10.000 puntos de score Goku. Saben que tienen que atrapar a este ejército cañón de salvo, pero no. Lo tratan de rodear entre todos al ejército más fuerte del equipo de Brasil, Eva. Y ahí estuvo el combate. Ahí estuvo el combate, tal vez ganador del partido, no lo sé. Porque parece ser que sí, sin Dogao no puede el equipo brasilero. No. Jajazo. Combate, dije que cómo se retrasó Dogao el macro, la verdad. No sé si lo han radiado en algún momento, pero se quedó con 63 bills y no jugó más a nada. Descuenta Francia, partidazo de ambos equipos. Pero no alcanzó, amigos. Combate, dije que dice Martín, sí. No se olviden de suscribirse, que falta poco para los 15K, dice Martín. Sí, estamos a nada. Pasado 84 años que me respondió el mensajito. Y si digo, es que vos sabés que así como el tuyo me llegaron como 30 mensajes, amigo. Pero ahí te contesté. Me tomo mi tiempo para contestar los mensajes, pero los contesto. Tenemos en las estadísticas del partido un Fire con un desempeño espectacular, pero se quedó sin cañón de salva y chau. Ojea, Doga, dice José. Sí, qué raro que no haya crecido tanto. No sé por qué económicamente quedó tan atrás. Déjame ver una cosa. Economy population. Solo quiero verlo a Dogao. Y ha sufrido algún que otro raideo. Y ha sufrido muchos raideos, de hecho. Ese es el problema. Dogao no pudo crecer. Tendría que haber tenido como 100 aldeanos. Y vino para abajo, abajo. Y quedó siempre en 60. Bueno, hizo bien Francia no dejarlo crecer al mejor jugador de Brasil. Y esto es un 1-1. Vamos a ver ahora la partida. A ver cómo viene
Alemania 2, Rusia 1. Viene ganando Alemania, recupera la ventaja. Y en el draft, ¿cómo era esto? A ver, déjame pensar. Brasil perdió con los Piares, portugueses, tártaros y polacos. Gana Francia con incas, aztecas, malíes y indostanos. Perfecto, listo, listo. Vamos a la partida número 3. Entonces gana su home map. Francia gana el Golden Lakes, partido número 2. Ahora vamos a ver cuál es el partido. El mapa que elige Brasil. Tiene migración y dos ríos. Arrancó. Ah, no, esto se tilda cada partido. Como Juan en el recreo de la escuela apoyando el stream. Abrazo. Dale, Fefo. Un gran abrazo para usted, Fefito, querido. Gracias por venir y gracias por estar. Y él está rankeando contra Kingston. Miren, 2 a 1. Están los dos únicos jugadores de altísimo nivel que están jugando ahora. 4 sub para los 15K. Ya lo tenemos. ¿Cómo se topa? Dice Carlos. ¿Qué cosa? Con la cabeza, supongo. Rubén Castillo hizo el partido, partidazo. Acercame una ballesta disparando, porfa, dice Fabián. Ah, para la próxima. Le digo si me contestó el mensaje que le contesté. No realmente. Dado nada, ¿eh? Bueno, como dice el comando, mañana a las 11 de la mañana vamos a estar con la Jordan Medieval's Brawl. Mientras tanto, vamos a ver esto que se ve en 360 y pasó el 1080 de una. Un segundito y vuelvo con ustedes, amigos. Bueno, amigos, ahí estamos. Ahora sí, a ver qué pasa. A ver si tenemos el partido número... ¿Número qué partido sería? Número 3. Perfecto. No, todavía no. Están los 5, los 8 jugadores. Debería haber un comando tipo Fernet, dice Tori. Tomando Fernet, pues tomando un traguito Fernet. Otro Fernet, dice Marcio. Pero claro. Estamos en el receso, dice David. Sí. Y hoy vamos tranqui. Hoy lo tomamos con todita.
Tengo miedo de comer pancito en las rankings de ley. Y no sea cagón, Edu. Te coacheo si querés. Vamos a hacer un coacheo con vos y con Ramón. Por tal lugar, un Fernet nunca debes rechazar, dice Debbie, con rima y todo. ¿Vieron los resultados de la Admirals League? No los di, ahora te muestro. Hoy jugó Winchester contra The Viper y jugaba no sé quién más. Pero pasa que este torneo está pasando muy por la sombra. Porque además no te arman bien la Wikipedia, no te la arman a tiempo. Cualquier cosa. Admirals League. Está, a ver cómo viene la cosa. Vale, ganó Winchester a Viper al final, mirá vos. Le ganó Viper a Winchester Viper, le ganó Barley a CCM, le ganó Tato a Classic Pro, tiene que jugar al Dogado contra Jordan. Ya se viene las semis. Bueno, supongo que las semis las vamos a castear siempre y cuando lo hagan a un... No se pise con otro evento. Bueno. Se viene un migra ahora. Se viene un migración. Se viene el migra. Volvió Ramón, dijo que volvía en abril, así que ya volvió. Lo vi el otro día en el Discord. No entré, pero lo vi el otro día en el Discord. Así que ha vuelto Ramoncito. 2 Alemania, 1 Rusia. Tiene match point de Alemania. Vamos a ver qué pasa con ese partido también. Mientras arranca el de Brasil. Sirviendo esto mientras tanto. Votamos de like. Yo no le estoy dando pelota a eso, pero si quieren dejar el like, pongan like. Me van a la burra con el likeazo. Un montón. Y gratis. Aló. Ahora. Dale, hijo, dale. Viene top score a repar del Gurjara. Mirá este Gurjara. El Pocket anotó. Que Pocket dice anotó, fue. Pocket alemán es una bestia. Y criar. A mí me encanta tomar Ferné en un terremoto, dice Fabián. ¿Qué? ¿Cómo hizo? ¿De qué está hablando? Que siempre, en un terremoto, en un sismo, durante una avalancha, usted puede tomar Ferné. Partido, y quien sea que gane, tiene match point. Punto para partido para pasar a cuarto de final donde espera Argentina. Equipo que pierda se enfrentará a Argentina B en la loser bracket. Así que de todas maneras va a ser un partido complicado para ambas Argentinas. De subs nada más. Y que no suenan todas las subs. Partido, amigos, tenemos un migra. Ahora mismo. Guarda con Francia en migración, Guarda que es un equipo que juega muy bien este mapa. Que lo gane va a tener punto para partido. Y que ahí estamos entonces con el game número 3. Arranca más. Brasil juega con... Va a ir con japoneses por la punta. Pero cómo han salido las ovejas ahí escondidas en el límite del mapa. Tenemos a Goku con los jugadores de Pocket. Probablemente pensará más en el landeo con esa civilización. Tenemos a Miguel con los bizantinos para el fast team, para los pelotes. Y Dogao juega con los mongoles para ir rápido, imagino, a sacar galeras y matarlo justamente a Marco, que lo tiene muy cerca. Pero es lituano, mirá qué bien. Pero no comienza con más 150 de comida, así que no upea mucho más tarde. Son dos de las civis que pueden upear más rápido feudal del juego. Clemente con los godos de Pocket, guarda con el godo para ganar el medio, va bien. Citó con los bereberes y los pelotes súper rápido. Mientras que Chiscan juega con los persas de punta. Que va a tener molles más veloces, al igual que los centros urbanos, para trabajar más rápido. Eso con más 50 madera, más 50 de comida. Terremoto es un cóctel que se puede servir con una pizca de granadina. Si se prefiere dulce o de fernet más amargo. Dice, bueno, mirá. Un termo, yo tomo fernet en termo, dice Cristian. ¿Cómo tomas fernet en termo? Mirá. Ah, un termo de eso frío, haces un súper preparado. Tira el falso Nicop que se ponga las manos. Juan, qué manera de comer pan ayer, dice Chori. Y lo que pasa es que estaba con resaca el falso Nicop, amigo. Eso es lo que le pasó. Igual ya se le va a salir el yeso, imagino. Sigue jugando. Estuvo inactivo como 2 años.
Moto es un trago chileno. Lleva vino blanco pipeño, helado de piña. Y ahí viene la opción, colocarle granadina, fernet, pisco, menta. Oh, qué receta rara. Ponele lechuga también. Todo. Dando la camarilla y eso. A ver, ahí vengo, un segundito. Ahí estamos. Llegué justo para los aplausos, ¿no? Upa. Guarda por este lado que viene Siskan. Por el otro lado, ¿quién upió primero al final? ¿El lituano o el mongol? Estado parejo. Tiene dos galeras por acá. ¿Oso perdió la guerra? ¿Abogado? A ver. No. No hubo nada. Se ve que el lituano metió mejor build. Oso de largo, un bombero. Inseca, dice Tommy. Ya estamos, ¿eh? Un evento especial para los 15K. Y dice, mi hermano, no pensamos nada, che, todavía. Pero tenemos para agarrar la pala fuerte, así que no van a faltar los directos. No, tampoco da tiempo para andar inventando mucho. Probablemente anunciemos algo, pero no sé si justamente hoy. Mira cómo lo agarraron al pocket. Qué buena maniobra de parte de Siskan. Perfecto lo del francés acá, pasó por arriba a un Fire que recién va sacando sus primeras galeritas. Brulo te metió primero para forzar a mi crear. Ah, es... ¿Por qué? ¿Búlgaro y guarece? Ah, los guareció, los salió guarecido. Brujara es la única civil que puede guarecer los... los barquitos en el muelle. Se superan primero, se lo fueron a los pocket. Uno dice User, claro.
Parecido que sí. Bueno, buena maniobra de parte de Francia. Francia juega muy bien este mapa, insisto. Vas a tener más aldeanos Brasil, pero en parte es por haber upeado más tarde. Ahora van a recuperar. Mirá que bien este muchacho. Dos barcos, tres pesqueros mató ya. Muy bien, Siscan. Va a pasar top score del partido. Después de matar a este pesquero, me parece. A ver, tú que justamente matas el pesquero, pasa top score. Pero el hijo, lo del rojo. Mientras tanto, Marco por acá el lituano también le fue al pocket. Sólido, Francia. Un más para los 15k. Vamos, hijo, dale que llegamos. Qué nivel. Cuando falte uno nos vamos de suscribiendo para enojar al caster, ¿o qué? ¿Cómo? No me extrañaría que lo hagan, pero no voy a mostrar la tablita de suscriptores. No, hijo, no. Pero acá los brulotes. Si no me trolean. Está metiendo un barco de transporte Goku para irse al medio, pero también lo hace tanto Sito como por acá Clemente. Así que los dos pockets se van a ir tranquilos al medio. De Godo ya se está yendo la edad de los castillos. Ay, amigo, viene muy bien Francia en este comienzo. Igual, obviamente, para que se defina un migra falta que pasen muchas cosas. Pero tuvo un mejor comienzo Francia, se podría decir. Bastante mejor comienzo Francia. El equipo brasilero viene arriba en el score, pero en parte es porque ya picaron los otros dos abajo a la edad de los castillos. Eso te baja el score. El Vicentino puede ser poquetero, sí, pero tiene unos brulotes impresionantemente buenos y el paso imperial 33% más barato. En este mapa, Visa va de pocket siempre. Se suscribió alguien, dice Davidcito. Sí, lo van a empezar a hacer, amigo, no te emociones. Los conozco, son todos trolls. Ojo, hijo, por acá. La micro de Dogao, importante. Marco no se queda atrás para nada. El castillo para Clemente. La galera de Clemente, Marco. ¿Qué hace Clemente? Clemente ya está acá en el medio. Mete una casita. ¿Qué hace Clemente? ¿Qué está haciendo con los aldeanos? ¿Para qué vino el medio? ¿Para ir a la costa? ¿Pero qué hace? Es un trencito. ¿Qué es esto? ¿Pero qué están haciendo los aldeanos? Amigo. No pasa por tener la hotkey del todo. Los aldeanos inactivos. Capaz que los cliqueó y los mandó de vuelta para su casa. A cortar madera. Pero qué desastre. Bueno, para Andeas ir, mejor ni Andeas. Ahí viene Clemente, claro, metió un par de brulotes. No me dijo. Leche. Ahora va a tener que micriarlo y micriable. Falta un minuto encima para que llegue Miguel a la edad de los castillos. A ver. Mira, Brasil, me cae mejor, dice Huguito. Y Brasil, sí, hay que hinchar por Brasil, maestro. Aparte vamos a tener, sería lindo tener una Argentina-Brasil en cuartos. Sería tan lindo como doloroso, pero sería un partidón. Pureza de sangre para Goku. Cuando intentando penetrar Fire a lo más profundo de la pesca de Sito, cosa que Fiscal no deja que suceda. Cuando muy bien en equipo Francia, de eso se trata. Viene Dogao, viene a soportear Miguel, que tiene que esperar. ¡No! Dogao con un moño puesto. Bien, uy, zafó. Bueno, por lo menos conservo los números, pero están, mira, de galera 166 de vida, donde podrían tener hasta 720. Están al límite. Las últimas. De los castillos para Goku. Se viene al medio. Se encuentra con... ¡Oh! Ligeras de... ¡No! Que anda sin telar el maestro. Anda sin telar, ya te digo. No, no, ya tiene telar, pero... Hicieron rápido ante las ligeras del Sitok. Ah. Bueno, ojo que el que gana este partido tiene match point. Insisto, este home map de Brasil. Y Brasil arrancó mal y sigue mal. Y si bien el número viene bien mejor... Creo que no se ve muy reflejado en el juego. Ya, ¿qué equipazo que tienen estos dos países? Dice Jajanito, sí. Tremendos equipos. De los mejores del mundial. Parejos además. De 1-1. Luego evidencia. Y yo para el persa.
Bien lo hace por el otro lado Fire, el japonés. Tiene tres pesqueros nada más. Marco, ahí está Marco. Su barco de transporte jugándosela. Gente lo podría haber matado, pero no sé por qué no lo hizo. Ah, no, pero es que Marco, claro. Guarda, con el avance de Brasil acá. Si lo pueden aislar a Marco, sería una gran cosa. Llegará a la edad de los castillos bastante más tarde. Fíjate lo bien de Miguel. Tarda mucho en llegar a la edad de los castillos, pero porque va a ser un pseudo fast imperial con algo de army. Y sí, lindo fast imperial. Es que es lo que hace el bizantino. Pero tenés que sacrificar un montonazo. Salió carísimo a Brasil esto. Tengo que meter un doc acá pegado para que no lo maten las ligeras. De Citog, que ya no queda ni una, me parece, porque salieron los jinetes del búlgaro. Pero para el búlgaro para llevarse las reliquias. Castillos para Fire. Castillos para Dogao. Galeras de guerra para Fire. Dogao no mete galeras de guerra. Dogao juega Leish Maestro. Demo. Pumba. Y el todo caducado. Pero bueno, mete un centro para en el medio. Brulote del bizantino son mejores que cualquier brulote. Pero el demo. Guarda para luego. Galera de guerra tocado por Fuca. Se tocado que no mete galera de guerra. Qué economía delicada la del de Brasil. Mandame un hola, Miguel. Juancito dice: no lo tengo, la botonera. Tendría que haber colocado. Algo palmó. No, este aldeano se regaló. Puso en la costa y caduca. Realmente busca piedra para meter a buscarles. Y Toc busca piedra para meter camello arquero. Chito con camellos baratos. Por ser ver mientras tanto. Aprovecha Miguel la distracción de Clemente. Y Clemente. Clemente va a caducar. Uy, el barco de transporte de Siscan. No hay que dejar venir a Siscan al medio. Ya está Siscan en el medio. Ya vino Siscan acá. El persa, supongo que mete las tablas también. El imperial del bizantino va a estar muy bueno, así que ojo por la tierra ahora, porque si bien puede llegar a terminar ganando el agua, empieza a ser más prioridad el dominio del centro. Ojo que Francia está lejos del paso imperial, ¿eh? Tiene ni uno de los jugadores cerca de imperial. Duro, monasterio, mete por este lado del lituano. Monasterio a trabajar más rápido. Perfecto, Miguel atendiéndolo a Marco en el centro. Se van a caer las casas de Marco. Top de Marco también. Mira Clemente, mira Clemente. Lo vieron igual, lo vieron acá. Ojo con los barcos de transporte. Lo van a venir a matar al barco de transporte. Derecho al barco de transporte, se le viene ciego. Uy, no lo ve, no lo ve, no lo ve. Justo, no lo vio. Está el barco de transporte. Se fue, se fue. Justito. No se lleva un solo aldeano. Ah, porque el aldeano que tenía acá no sé qué le pasó, pero no está más. Claro, por eso mismo. Dale, mueve. Mueve la burra. Está bien Brasil ahora, dice Guto. Sí, ahora sí. Ojo por el medio, el Godo ya está por subir un castillo. A ver, ahí viene a meter un castillo el Godo. Por ahora mete un centro urbano a la pasada. Compra piedra para meterse en el castillo. Va a meterse cerca de la casa de Margo. Pero a ver, ya casi puedo subir un castillo. Podría estar subiendo uno en este preciso instante. Va a ir, mete triple TC en el centro. Por el agua parece dominarle la casa a Siscan. Lo mismo por acá, Miguel a Margo. Y ahora lo van a buscar al pocket. También está todo encerrado. Creo que Dogon invirtió en galera de guerra porque consideró que era innecesario. Viene los jinetes de Goku, el búlgaro. Jinetes que con la corona pegan más rápido. Daño por minuto elevadísimo los jinetes del búlgaro. Digo que pegan casi más que un caballero malí con la farimba. Creo que más incluso, había que ver. Por ahí, los users sí que marcan mucho la diferencia. Checker. Amargo intentando molestar. Está un toque Dogado. Si se da cuenta Dogado. Listo. Perfecto, se dio cuenta que estaba un toque. Se lo saca de encima relativamente rápido. Castillo por acá de parte de Goku. El búlgaro castillo por acá de parte del Japo. Japo Fire. Deletiala. Se convierte en la aldeana. Venga para la casa. Puesto de avanzada por casa. Aldeana está condenada a construir puestos de avanzada. Si en un lado o en el otro. Y el aldeano dice: no, para esto es inadmisible. Mino no lo termina. No lo va a terminar. Menos ahora que llega Cito. Olvídalo, muchacho. El lituano convierte dos jinetes. No, uno solo. ¿Y viene a meter un castillo adelantado? No, no tiene, pero un castillo. No sé qué quiere hacer.
Lo va a meter en un centro urbano, puede ser, bueno. No está mal. Mangudai por este lado, aparte de Doga. Tiene sus propios monjes por este lado, Goku. Lo que pasa es que hay mucho camello bereber. Muchísimo camello el bereber. Voy a jugar Konix aquí, desde el castillo el búlgaro. Lo van a dejar subir los establos. Cura, cura y cura a su jinete. Los camellos van cayendo abajo del castillo. Mal combate, mal combate. Aparte de Sitok por este lado, se regala todo. Regaló un montonazo. Regaló un montonazo. Otro castima para el mongol. Guarda con el bereber que te counterea. Básicamente te counterea, pero Sitok todavía no sube un castillo. Si quiere ir imperial, está buscando el paso imperial, mete la anarquía. Se viene el spam godo, Se viene el spam godo, podría ser neutralizado por samurai japoneses. El japo tiene justamente samurai por este lado del metro castillo. Adelante en el rostro Siskan, que está rodeado por la costa, está rodeado por el centro. No, se la viene a jugar a tratar de subir un contracastillo. Y sabe que va a subir un contracastillo, pero los samuráis van a ir a tratar de evitar que eso pase. Por eso se golea. Aún así le lleva mucho tiempo de ventaja en la construcción el japo. Y le va a costar un montón de aldeanos acá el rojo. El samurái pegue, samurái pegue, el samu que pega rapidísimo, pega un golpe cada 1.4 segundos el samurái. Las unidades que más rápido pega en el juego y sube el castillo antes el persa. Sube, guaré, se petardía por acá. Petardía ahí le da rojo. Viene a meter otro castillo para adelante. Clemente lo va a agarrar justo, Goku. ¿Dónde está el castillo Clemente que no lo viene a construir? No sé dónde quiere. Ah, ahí está. Puerta. Campa, que no le pasen por acá. Creo que Goku podría meter un crepo. Mete un castillo, mete su propio castillo. No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se muestra acá, Goku. Lo agarra la parte en 8. Goku acá. Mirá. Clemente se pone un moño. ¿Pero qué hace Clemente? ¿Por qué hizo semejante barbaridad? Mamita Brasil con una Blitzkrieg. Qué importante. Vienen los petardos, empieza a meter su propio petardo por acá el japo. Viene a tratar de pelear con los aldeanos también. Para el aldeanito ahí abajo. Castillo podría meter matacanes. Siguen los camellos bereberes molestando, hinchando la pelota por acá. Mirá Marco el castillo que colocó, ojo, Marco lo acaba de dejar medio complicado Goku. Tiene los suscarles, necesita muchos samuráis por acá. El azul, por eso mete otro castillo por este lado mientras se va imperial. Llegando a Imperial por este lado, Citoxito, y va a ser el primero de Francia. Mientras tanto, el resto de los jugadores de Brasil está llegando lentamente a la edad de Imperial también. Ya hay dos y van a llegar los otros dos en breve. Supongo que con la ventaja tecnológica puede marcar mucho la diferencia. El tema es que está jugando mucho Army Francia ahora. El Godo va a ser difícil de detener. Creo que los Konix podrían llegar a funcionar más que bien. Guerra de petardo por acá, ariete contra ariete. Sube este castillo, salva al otro. Pero ahí va a salir el arietaje. Quiere convertir los samuráis. Volando los petardos por este lado. Sigue esta aldeana reparando. Mira esta aldeana como repara. No, va a caer este castillo. Che. Lamentablemente va a caer este castillo. Y ojo con este otro, ¿eh? ¿Dónde la corona búlgara que mejora la velocidad de ataque de los castillos? No. Mejora la velocidad de ataque de la caballería. Caballos pegan mucho más rápido. Mayor cadencia de ataque. El Konix, las ligeras. Y creo que los jinetes también, no estoy seguro. Habría que ver. Parece que los jinetes también. Ahí tienen que focusear a los aldeanos. Aquí te va a matar a los otros arietes si no se da cuenta por acá. Perfecto, ariete. Con un petardo le trata de bajar al ariete. Le baja el ariete. El mongol, se viene el mongol, guárdalo su carne que si te agarran te jejean, No te tienen que tocar, tienen que correr maestro. No tiene la pureza, no tiene la ganadería. Mete la dactilera, mete la pureza, mete la química también por este lado, Gao. Sus carnes son comunes. ¿Qué vas a comer, Juancete? Yo escuché la carnita del asado y si no, ya comí un asadazo bárbaro. Tremendo el asadazo que nos comimos. Camello con armadura para el bereber que no parece que vaya a poder jugar camello arquero de momento. Bueno, sí, tiene uno. Mira dónde se pone a pelear contra los barcos. Este camello arquero está loco. Lanza piedras para el japo que está en imperial. Y eso lo va a dejar completamente complicado al jugador de rojo por aquí. Brasil que ya tiene más de 100 aldeanos y más ejército y más tecnología por estar en imperial. Porque qué lindo partido. Barco que está con un montón de monstruos por acá. Yo no sé. El Spam Godo se está muriendo en desgaste. Nada más no está consiguiendo nada bueno a cambio. Solo comprar un poco de tiempo. Nada, no. No estaría funcionando. Los brolotes de Miguel dando la vuelta alrededor. Para que nadie pueda volver a raidear.
para que no puedan andear, mejor dicho. Otro castillo del parte del bereber, otro trago de Fernet que llega por este lado. Ah, qué lindo. Rico. Un cojín tenía Matilde, pero ojo con el codo que empieza a meter piquero. Ah, qué caro que le sale esto, amargo. Qué amargo, amargo. La mejor venía para encontrarlos, buscarles cualquier campeón. Hotelais, caballeros de la orden, cualquiera de esos también. Samuráis. Pero si no, cualquier campeoncito va bien. O artillero, por supuesto. El tema es que los artilleros, si te los agarras los carros, fuiste. Esta es de la serie más pareja que vemos en esta ronda, dice Hela Welsh. Yo creo que sí. Yo creo que va a ser una de las mejores rondas de series. Hay que ver, si termina 3-1 de todas maneras no va a ser más que Finlandia contra México, pero... En cuanto a las expectativas, sí. Muy parejo, parece que Brasil está arrasando, ¿eh? Sin ánimos de mufar a nadie, pero Brasil está arrasando. Están clavando la edad de los castillos, tres de los jugadores de Francia. No sé qué hicieron tan mal. Salieron y se comieron el agua en un ratito y después... Pues nada. Caballería, dice. Bueno, por supuesto, si tenés jinete... Pasa que al godo le queda muy cómodo mixear con piquero. Por eso ahí está el asunto de... Y caballería un rato, después ya no tanto. Castillo, por otro lado, parte de Siscan. Mucho camello arquero juntado, Cito. Mete la corona de los dromedarios magrebíes. Cito va a tratar de ponerse otra vez la cinta del capitán y carrear esto. Pero me parece bastante incarreable ya la situación. Comprando mucho tiempo el godo, ¿eh? Pero, jejazo, amigo. 2-1, match point para Brasil. Bueno, estos partidos que en teoría suelen suceder con... Suelen ser muy largos y están saliendo muy cortos. Eso está muy bueno. De dinámica del partido. Mira, se enfrentaban a su peor temor por este lado los Mangudais. Había Camillo, arquero, pero no hubo tiempo. Gana Brasil 2-1 contra Francia. El equipo Top Seed que está caducando. No está pudiendo. En su home map el equipo brasilero. Vamos a ver las estadísticas, amigos. Ah, qué lindo. 168-36 el KD a favor de Dogao, 115-95 a favor de Goku. Miguel también con un KD positivo que hizo Fast Imperial. Miguel con un build fantástico. Fire 80-48. Dolió el feudal, pero el resto fue una paliza, amigos. Qué bárbaro. Muy bien jugado por parte de Brasil. A ver cómo viene Rusia. 2-2 viene. Uy, qué partidazo que se están jugando Rusia contra Alemania. Se va a definir en un migración también. Se va a definir en un último partido. A ver. El número. Partido número 4 ahora. De este duelo. Al mejor de 5 por un paso a los cuartos de final. A ver dónde está. Acá. Llegamos sin avisar. Nadie nos pidió castigar. Pero los 15k subs son una realidad. Vamos, bebecito. Tenemos 15k. Entonces ahora sí me voy a fijar. En las estadísticas, que gana acaba contra Argentina. Lindo partido va a ser también. Mirá, mirá, mirá. Fíjate, fíjate, fíjate. Y te muestro. Mirá, mirá qué nivel. 15K1. Somos 15.001. Llegamos, amigo. Bueno, a seguir metiéndole entonces. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Mirá el pico que tuvimos acá. Un pico suscriptor increíble. Eso fue por la Nilis Apartment Cup 4. Está lindo. Bueno, 15K2. Mirá, siga subiendo, siga sumando. Voy a dejarlo ahí para que vean que me van a trolear. Felipe, Running, Target y Anatov contra Warrior Rep, Winchester y Dark. Juegan su último partido, está arrancando. Quien gane avanza a los cuartos de final. Por esta bracket, quien gana se enfrentará a Finlandia. Un partido durísimo. Gracias, chicos. Gracias a todos los que vienen felicitando por acá. Agradece enormemente su presencia. Y no se desuscribieron. Qué lindos que son. Gracias por eso. Vamos a pasar a la partida. Número 4. Ya entraron todos los de Brasil. Goku, Miguel, Dogao y Fire. Falta que entre uno de Francia. Y estamos. El Lord Dao te bendiga, gracias amigo. Gracias Santi, gracias Cristian, gracias hermano.
Yanico Fernández, Lauti Treviño, el Tuto, el Juan Valdivieso, Diana Alba, Pau Mesito. Qué lindo, qué lindo. Vamos a este probable último partido de la serie. Se va a jugar un arabiazo, ¿eh? Acá se van a ver los pingos, se van a agarrar las piñas. En el Arabia, en el desierto. Se viene el torneo del desierto, se viene el King of the Desert. Faltan 33 días más o menos para que comience. 3 o 34, por ahí debe andar. Nos alegramos contigo, dice Esteban. Gracias, Esteban, querido. No hay tanga, no hay stream de 15 horas. Chale, dice Bruno. Está muy pretencioso usted, Bruno. Te voy a traer todo el Age que puedas consumir, amigo. Eso sí. Todo, todo. No como del draft, ¿no? No, no como del draft. Me recolgué. Francia pierde con Lituano, con Breveres, con los godos. Y con... ¿cuál era la otra? Sí, bien, los persas también. Por tanto, por este lado, Brasil gana con los Pisa, los Japo, los mongoles y los búlgaros. A ver con qué juegan al arabiazo ahora. Tenés Franco para poquetear. Vietnamita Sarraceno va a jugar de punta. Tenés Gurjara para ir de pocket. Ahí sí, muy buena. Francia tiene Maya Etíope para ir de punta. Yamer para ir de pocket. Y puede ser Eslavo para ir de pocket también, aunque Borgoñón no estaría nada mal. La última, ¿cuál es el otro mapa que queda? Puede llegar a ser un Chu Rivers. A ver qué tal. Arranca la última partida entre Rusia y Alemania. Está arrancando la cuarta entre Francia y Brasil. Manda el sapito. En esta Semana Santa voy a estar pegado a Leiji. Vamos a tener que aprovechar. La gente va a estar rascándose las polainas porque va a ser feriado. Así que le vamos a dar. Está jugando Winchester y Jordan en sus equipos. No jugando en contra porque está jugando Alemania contra Rusia. Entonces ahí fíjate que Rusia es Warrior, Dark, Reaper y Winchester. Y Alemania es Target, Anatov, Running y Phillips. Parece que Jordan se fue, ¿o no? Sí, Jordan no está. No sé por qué no está. Haría falta un Jordancito acá. No estaría para nada mal, pero parece que abandonó. Son tremendos jugadores de late game estos. Tanto Felipe como Running, Anatov y Target, los cuatro. Jugadores de BF, jugadores de late game. Si la partida se estira, Alemania es muy fuerte. Para Rusia es mucho más de 1v1. Con Reaper, Dark, con Winchester. Son jugadores muy arabieros. A ver cómo lo hacen. Bueno, a la espera del último probable partido. Si gana Brasil, se enfrenta a Argentina en la ronda de cuartos de final. Gana Francia, obviamente Francia. Y el que pierda se va a enfrentar a Argentina B, la Argentina de Capoch. Superchat de Varguitas por acá que nos llega. Alentando. Gracias, Varguita, querido. Felices 15K, Juan. Bancamos al mejor caster. Gracias, amigo. Mirá, acá está el numerito. Eso, ¿por qué llegaron tres más de golpe? ¡Qué maestro! Gracias. Gracias, gente hermosa. En lugar de ir para abajo, subió. Maestro. Gracias, Varguita. Me agradezco mucho ese super chatazo. Primero del día, si no me equivoco. Efectivamente. Es por eso, gracias por estar. Dice 15K, dice David. Cumplimos 15. Canadá cuando juega, no se sabe, Juancito. Jordan estuvo jugando recién, ahora que veo, preguntaste. Claro, ahora no está Jordan para Alemania, pero supongo que habrá decidido retirarse para este partido. Jordan no está. Jordan no está. No, ya apagó, seguramente se debe haber tenido que ir o algo por el estilo. ¿Crees que te fichará Twitch algún día? Dice Coletti. No, Twitch no está invirtiendo en nada. Al contrario, se le van los creadores de contenido a Twitch. Fíjate lo que pasó con T90 y con Viper. Y no, Facebook dijo, a ver, necesitamos un par de streamers exitosos y lo llevaron al carajo. Y Twitch no puso ni las manos. Lo mismo la migración a YouTube. Ahora, bueno, están todos más o menos. Los que siempre estuvieron en Twitch siguen en Twitch. Pero hubo una época en que muchos vinieron a probar suerte a YouTube. Bienvenido, Luis del 45. ¿Qué cosa, amor? Sí, tíralo. Guardo por... Podría guardarlo para después mandar. Sí, lo ponemos. No te das problema. ¿Y por qué Tato, Meme, etcétera están allí? Dice Coletti. Porque, como te digo, estuvieron ahí, seguirán estando. Parece que no los quiso comprar nadie, además, sino capaz que se iban. Creo que Ajera vino a ofrecerle Facebook también, llevárselo. Pero no. ¿Dónde está la vaca? Dice la. Por ahí la vaca.
Fíjate que te íbamos a trolear y no, dice Black. No, la verdad es que no, fantástico. Ahí quedó, voy a cerrar esto. Mira, sube uno más. Tremendo, casi exponencial el crecimiento. Para Brasil. Nadie está transmitiendo su punto de vista, se lo están tomando muy seriamente. Ahí está, ahora sí, partido número 4. Lleve su pancito. Ajá, bueno, bueno, las civis que se vienen. Partidín. ¿Eh? El juego, mira cómo explotó. Ha caducado. Gracias a Leister Gods por las felicitaciones, amigo. Acá dice Maciel. Ay, pero anda tirando magia, ¿lo veremos? Seguro que lo vamos a ver tirando magia. Llega un super chat de Hela Wesh, dale Hel. Hace mucho tiempo sin un asedio. Llevamos mucho tiempo sin un asedio, ¿cómo andas, pa? ¿Cómo que mucho tiempo sin un asedio? Mira cómo sale Doga. Escucho fuego, pará. Pará. Y para que escucho fuego, aguantame un cachito. Vuelvo a abrir el Capture Age. Pero parece que salen a robar de una, ¿no, muchachos? Del equipo de Brasil. La verdad que es que entiendo una porque se castea en una u otra plataforma, dice Coletti. No se puede conectar al server. Y sin actualizar, dale, tranqui. Este está. A ver, Dogado que salió a robar, si puede robar. Claro, porque tiene el aliado de build. También te lo tenés. Dale. Ahí te pongo la musiquita, Dogado. Dogado no quiere robar nada después de todo ese raceno. Y va a aportar daño a los edificios con los arqueros. El pocket es Gurjara y es Miguel. Miguel Dogao en Arabia juntos. ¡Qué peligro! Tenemos del otro lado como pocket a Goku con los francos. Y por último de punta juega Fire con los vietnamitas para ver y aportar al equipo línea de visión. Voy a tratar de robar el chancho, me parece. Mientras tanto, Siskan juega con los etíopes. Cito con los gemeres. Clemente con eslavos. Y por último lo tenemos San Marco. Va jugando con los mayas. El que intenta un robo. Dice el maestro, ¿dónde carajo está el robo? ¿Por qué le roban al Pocket? Fire le viene a robar al Pocket. Ah, no, al punta, está bien. Y re perdido. Pero claro, ahí está. Además le lleva una oveja, se la deja allá abajo. Intenta recuperar el cerdo Shishkan, pero se lo lleva al hijo, el hijo. Fire, Kevin Fire, Dogao no parece haber podido robar nada. Un chanchito se llevó a Dogao, bueno, venga. Venga para la casa, le sirve. Tiene por acá combatiendo los scouts y ya tiene que dar por perdido este chancho Siskan que va a tener que ponerse a lurear. Ruptor, así es el canal. Transmito el juego Bloons TD6, dice Black. Tiene un compromiso con los viewers que pagan la suscripción a Twitch que no se pueden ir sin más, dice. Biencito. Claro. Ya cuando tenés miembro, digamos, no podés ir a volver a otra plataforma. Distinto es acá en YouTube que lo pagás porque vos crees en Twitch, viste. Por ahí. Bueno, es lo mismo para el caso. O Brasil, dice Jenny. Está 2-1, y arranca muy bien, robando el chancho del enemigo, retrasándolos de esa manera, quedando en ventaja, por supuesto, por acá Fire. Encima vietnamita tiene mejores arqueros que el etíope. Bueno, no sé, el etíope dispara más rápido, el vietnamita tanquea más porque tiene más vida. Por este lado, el sarraceno no tiene ninguna ventaja, salvo el daño a los edificios, mientras que por este lado, siendo mayas y en arquero más barato. Bueno, va a estar parejo, Y punta, bueno. Ya tenemos por acá Gemer. Lavo. Bien, pero creo que me quedo con el Franco. Y no sé si tanto con el Gurjara, pero con esos Shiribam y esos camellos, viste, tenemos unas alternativas bastante interesantes. Habían sentido. Al juego de caballería del rival. Para el radio también, por supuesto. Chanchito. Ya le quiere robar un chancho, ni siquiera eso puede Siskan. Okay. Su cerdo Goku por este lado sin ningún tipo de inconveniente. Nadie ha perdido ni una unidad todavía. El chancho ahí quedó. ¿Y ahora cómo va a ser el start? ¿Eh? ¿Cómo va a ser el start? Ya se está comiendo el último chancho, todo tosqueado. Va a tener que ir a meter el molino. Trata de bupear sin molino. No, pero sigo sin comida abajo. No, la del sin molino es buenísima. Pero si quedaste un segundo sin comida abajo. Se está muriendo acá, no sé si ustedes saben, pero este muchacho se está muriendo solo. Está muy complicado, Siskan. Ey, pero anda a meter el molino, maestro. Ya está el start, ya fue. Lo tiene que resignar. Desastre, maestro. Te digo, se va a comer la hostia, ¿eh? Ah. Parabéns, Juancito. Pelo 15K, dice Gianni. ¿Tu Brasil? Es raro que habla. Ya viene Siskan. Y a su siervo le podrían ayudar un montón también.
Dos aldeanos más, telar, pero qué optimismo, tuvo que meter el molino, por acá lo va a operar sin molino, olvídate. Te va a salir doble galería, fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, muy fuerte. Vamos por acá. Va sin molino. Es el único punta que tiene que meter un molino para upear por el lameo. Se llama este mapa, se llama Arabia. Toda la vida. El buen arabiazo. Cuartel va metiendo, mientras tanto Giscan. Ahora va a meter el telar y no va a poder upear todavía. Tiene que volver a sacar otro aldeano. Va a idilear directamente. Va a idilear. No, increíble cómo quedó fuera de juego. Impresionante cómo quedó fuera de juego. Por un lameo. Mirá vos. Bárbaro. Ay, no le da, y no le da, y no le da. Ahí está. Ahí estuvo. Pica la edad feudal. Siscan llega a la edad feudal por este lado. Fire va metiendo la primera galería. Ah, Sitok se va a tener que transformar en héroe. Le va a tener que pegar una carreada porque va a estar doloroso el partido. Doble galería Maya, doble galería Sarracena. Pone una sola galería Fire por acá, sabe que está en ventaja. De un establo por este lado Goku el Franco. Ya va sacando su primer Scout Sitok. Se va a murallar Clemente de una manera bastante extensa por lo que vemos aquí. Quiere mantener a salvo, ojo que tiene los oros expuestos, todo menos este. Hay que matarlo, ya hay que matarlo. Se lo haría otro ciervo más. Solo de ir a meter el molino, no, todavía no. Ahí está jugando muy tranquilito. Molino ahora sí, perfecto. Resta todavía sin molino. Fire se abre la segunda galería, mete molino y ya. Marca una X en el lago y dice, che, tengo un camello Gurjara por acá, me están cagando. ¿Cómo salió Alemania? Está jugando ahora la última partida. En el Twitch de Winchester lo podés encontrar. Están jugando en este preciso instante. No, el camello, camello, Miguel. Le van a caducar el camello, Miguel. Inevitablemente, Miguel se queda sin exploración. Le quedan heridos los scouts de cada Clemente. Le va a ser más fácil al Sarraceno matarlos. Mete la herrería para el más uno. Por este lado se ven los primeros arqueros de parte. Fire. Guarda con andar confiándose. Porque está, si toca acá con cuatro scouts ya. Lo va a venir a defender, no, lo intenta venir a matar directamente a Goku. Goku que va para adelante como ladrillo visto. Guarda, guarda, Clemente, Clemente, Clemente. Clemente no, Sitok, Sitok. Goku. Perfecto, se defiende Goku. Lo trata de baitear. Con Scout Gemere, no tiene ni una ventaja. Levantan un aldeano. Tardan dos aldeanos. La ventaja ya parece quedar completamente anulada. No puede parar la galería Fire. No va a meter la doble galería Fire aparentemente. Sola, bueno, no está mal. Pero ahora tiene que volver. Lastimado por este lado el brasilero. Los arracenos lo están esperando desde arriba de la colina por acá. Tanto Margo como Clemente. Guarda, señor Gurjara, guarda, guarda. Luego desde abajo de la colina lo va a intentar combatir, está loco. Hola Tommy, ¿cómo andás, querido? Otro interesante día para un moderador, dice. Uff, me imagino. Hola Tommy. Y a ver a Vincha, pero me quedo en el canal de los 15k. Dice Cristian, somos 15.000. ¿De dónde salieron 15.000 personas? ¡Qué magnífico! Más aparentemente el equipo brasilero. Viene por acá Sitok. Sitok está con el carro en la mano. Cambian y le van a venir a pegar al de Francia. Se va a golear por completo, parece ser que sí. Sí, parece que se va a golear por completo después de todo. Quieren matar a Fire, Fire no muere, mete la segunda galería, una casita, ya tienen más uno. Tiene más uno, claro que sí. Seis arqueros tiene nada más. Ya tiene más arqueros Siscan. Ya tiene 7 arqueros Siscan. Combate importantísimo por acá. Guarda con Margo. Dice 15k, hijo, gracias, Tommy. Éramos 15 vivos, ahora somos 15.000 subs. Hemos crecido, hijo. Guarda por acá. Recupera sus chanchos por acá, Siscan. Se vengan, chanchito, vamos para allá. Claro, por este lado Goku se va a tener que conformar con mirarla de afuera. Viene Fire a tratar de intentar entrar. Los arqueros.
Ahí está perfecto, pero guarda fire, hijo, se vienen por acá. Pasa nada, no parece pasar nada realmente. Dieron una igual importante por acá los aldeanos de Zitox, eh. Tenerse a salvo, sobregastan la madera. Esa de sangre para el Gurjara. Para las herramientas para poder tomar un mejor combate. Clemente también mete la pureza, ojo. Ado maestro. Uber Gamer, gracias amigo. Saludos de El Salvador nos manda. Saludos de Argentina. Tiene la pureza Brasil Gurjara. Lograron entrar un poquito, no mucho más que eso. Tiene mucho scout por este lado. El francés que mete el más uno en ataque para tratar de abatir relativamente rápido a los lanceros. Bite, es un bite. Oh, miró la venganza del maestro de rojo. Yo como le mi crea, Fire, ponete las manos. Ahí se puso las manos un poco tarde. Tiene que intentar todo para recuperarse, para volver al partido. Perder otro aldeano acá, eh. Perder otro aldeano, si no se da cuenta. Pedile un scout nada más. Un solo scout, pedile. Bueno, Brasil venía muy bien y de repente empieza a venirlo también. Gracias por tanto, por tampoco, y Guille. Vamos a cambiar las cosas. El Mondi, la tostadora, pero un cedraban mate y no falta el yo. Felices, ¿quién se cae? Gracias, Guille, querido. Igual hicieron los aldeanos en las casas. Citoxito lo intentaba encerrar. Se manda cualquiera, Cito. Pero se tiene que tratar de poner las manos cuanto antes. Le quedan cuatro scouts, Cito, nada más. ¿Qué los hizo? ¿Dónde los tradió? ¿Dónde los perdió? Digo, como un boludo, ¿eh? Ya se está yendo la otro castillo tocado. Lo hace también el Maya, parejo, ¿eh? Tirado muy, pero muy parejo. A Miguel, no te vayas todavía. Mate, espera, trata de upear antes. Miguel ya casi que puede upear. Mientras tanto, Clemente no parece poder upear todavía, ¿eh? Así que Miguel va a tener una gran ventana de ventaja. Acaba de picar, por eso se van. Ah, no, lo de Fire. Una cosa impresionante, amigo, ¿eh? Está bien, lo están retrasando a Zitox. Y Goku está muy cerca del paso de la de los castillos. Pero mientras tanto, Fire está recibiendo todos los golpes. Sí, es aldeano para Fire. Esa torre no sube. Quiero ser pesimista, pero esa torre no sube. Cuando hay que me crear, hay que me crear, ¿eh? Hay veces que no se puede elegir no hacer nada. Tiene que me crear. La cagada palo que le está pegando el rojo al azul por Leimer. Bueno, acá Fire logra ingresarle, no sé cómo, en el rancho. Lo dejaron afuera los scouts. Sigue manteniendo toda la economía parada. Al capitán del equipo, al mejor jugador de Francia. Perdón, la de los castillos. Está Margot también. Amigo, no te ponga nervioso, ¿no? Todavía no. Clemente está muy retrasado. 6 kills para estos 4 arqueros. De un desempeño formidable, magistral, aprovechando la cadencia de los arqueros del etíope. Pa. Valía por acá a los Gao, porque sabe que se le viene la noche. Llega a salvarlo su amiguito Miguel, su buen amigo Miguel, que llega a la edad de los catillos y va a ser la misma noche, ¿eh? Clemente está upeando igual. Pero 38 aldeanos a 40. Se va a la edad de los castillos por aquí el maestro de rojo. Fire está lejos de upear. ¿Cómo se cayó el cuadrilátero Fire? Pero qué desastre este brazuca. Tijera y más dos para Miguel y los jinetes de Shiribam, ya que empiezan a arrimar mientras mete un segundo centro urbano. Se metieron los scouts acá de Goku a la casa de Ciscampo, que ya está muy insoportable. Ya trata de molestar, retrasar. Hay que matar, ¿eh? A ver, Dogado, si mete la balística. No hay balística para Dogado. Si mete la balística al Maya. Baila, baila por acá. Ligeraje, que tanquea, una barbaridad. Y ojo, porque llega a la mejor y puede tomar el combate. Llega a la mejor y puede tomar el combate. Va a tomar el combate con un piletazo. Piletazo, piletazo, piletazo. Pero, a ver. Creo que no le sirve porque le one-shotean el ligeraje. Sería es una sobreinversión enorme la que termina realizando. Pelea Francia, ¿Cómo pelea Francia? Llegan los primeros Shiribanja. Buena, acá Miguel Sim bailando, evitando la balística. Perfecto. Y ahora contra el Shiribanja, que la cosa se va a complicar. Mete la balística al Dogao.
Lo tiene por acá con un par de tijeras infiltrado, pero ahí va un jinete, jinete sin ganadería. Sin ganadería, sigue estando por acá atrás de la casa de Siscan, que tiene un total de... tiene, para cuánto que no veo, el rojo 20 ballesteros. Lo tenemos por acá, no tiene más que 7 y le falta un minuto y medio para llegar a la edad de los castillos. Dio todo el karma ese landeo, Nam. Chiri Bamshaje, los ositos por acá están. No, el osito, caduca, justo. 9 Shiribam ya contra 6 jinetes. Francia está todavía en pie. Tiene ahora mete segundo centro urbano. El jugador de Violeta. Dogao, eso es un buen combate de Dogao. Mente se puede transformar en cualquier otra cosa. Guarda que los jinetes tanquean muy bien. Shiribam ya en cambio no tanto. 8 jinetes de Goku, 5 para Sitok. Por el otro lado. Arcona X-Fire le dice, acá está el ejército. Acá vienen. Acá se viene el nochón. El más 2 de defensa. Castillo por fin para Fire. Por fin castillo para Fire. Sigue intentando lo molestar por este lado Goku. Buen desempeño de Goku, pero... ¿Cómo se fue? Corriendo Clemente. Fantástica micro. Ahora... Ahora 0 más 2, universidad que no va a subir. Fire, la bruja Verón, Fire, ¿cuánto te pagaron? Dale, maestro. Ay, qué desastre. Miró, miró los jinetes acá en el oro. Ah, jinete con más 1 encima. 4 golpes te bajo un aldeano. No podés estar cayéndote tan a pedazo, amigo. La verdad que no. No puedo creer que esté cayendo tan a pedazo, Fire. Ah, llegan los jinetes de Goku, pero Goku no es Dios. Creo. Ah, oh, y acá Dogao come pan. Bueno. Todo lo que se tardó tanto en construir se cae a pedazos, amigos. Pero sí en Francia, ¿eh? A menos que los Shiribamshas hagan la magia. Como roban, con la velocidad de estas porquerías. 9 aldeanos le han matado acá al pocket. 40 aldeanos le quedan nada más al pocket. Podría buscarle el oro, lo obliga a cuicualear ya con el siguiente. Mirá, y ahora. Y ahora, bueno, se va por defender acá, ¿eh? Parece que el equipo de Brasil no está tan mal por este lado. ¡Hola, negro! ¡Tabrish! Activo. ¡Mossad! ¡Ambrom! Le puse un moño el gordo Fire, dice Starblind. Le regaló un toque, sí que los Shiribam ya vienen por acá a demostrar qué rotos que están. Hay que me criar, Goku. El aldeano viene arriba a Brasil. Militarmente tiene la mitad Francia y ahí se viene Dogao la parca entera. Bueno, acá Dogao no sé cómo hace para aguantar, ¿eh? Encima los camellos, como te digo, siempre están buenísimos para matar caballería, pero no te tanquean nada contra ballestero. Ballestero te tanquean todo. Viene la muerte de Dogao ahora. Inminenchi. La Duca Zhao. Para Dogao. Therion. Hola Juanito, este casteo me hace sobrevivir el día de laburo. Gracias Therion, querido, por ese slingazo hermosísimo. Gracias pa... Lindo que saber que te estamos ayudando el día de trabajo. Te agradece mucho su presencia y su siempre predisposición a colaborar. A mí lo que me preocupa es que acá el equipo de Brasil se está cayendo el cuadrilátero y no está colaborando nada con nadie, ni con su propia salud. Juan C te hacía stream al amanecer, berreamos en la vereda y echamos chiste con la tía y Juliancito. Ah, ¿qué? Porque viene con un par de elefantes para tanquear el citoxito. El gemer. Queda regalado por acá Goku, trata de absorber un poco. Pero si lo que está haciendo un trabajito formidable con los jinetes de Gemer. Ahora con Elefante, viene por si acaso. Si faltaba más. Elefante con cuánto de vida, 270 de vida, son dos jinetes en uno. Mueven bastante rápido, un jinete no le puedes hacer nada. Junta piedra, cero castillo y Santi. No, sacar piedra ahora sería suicidarse solo. Necesitas madera, oro para los puntas y mucha comida
y oro para los pockets. Si dejás aldeanos de los que están juntando esos recursos para sacar un castillo, vas a resignarte a jugar un papel ampliamente defensivo. No vas a tener unidades para jugar. No hay que meter casti, no hay que meter casti. No en una Arabia. No se juega tan parejo. Bueno, tan parejo hasta que te duplican en ejército. Francia no regala nada, ¿eh? Cajazo. Podés creer vos, qué manera de regalar. Bueno, no sé si regaló. Francia jugó bárbaro. Sobre todo el maestro de rojo, es para aplaudir. Lo quedó complicado. Tuvo uno de los peores stats que vi en la historia de los peores stats de Arabia. Logra recuperarse. Y encima atenderlo a Fire, que estuvo todo el partido en un cumple. Terminó muy abajo en el score, pero claro, por supuesto que terminó abajo en el score. ¿Cómo no cree que termine abajo en el score? Tuvo el partido más nefasto de la historia de los partidos nefastos. Bárbaro. Jordan les tiró la de humo a los alemanes y caducaron contra Rusia. Perdieron al final. No seas malo. A ver. Ya va. Ya que tengo un quilombo acá. Ah, ganó Rusia contra Alemania. Así que avanza a la siguiente ronda. Les toca contra Finlandia. Ajá. Nuevo vecinito ahora que tiene de amigo la OTAN. Qué lindo. Bueno, la cuestión es la siguiente, amigo. Vamos a pasar a la partida número 5. Última, ahora sí o sí. Última porque acaban de perder un partido torpe. Te diría que perdieron los brasileros. Gana su home map, Francia. Y van a quedar pocas civis. Así que cuidado con esto. Lo que puede llegar a tocar. Si pierde con vietnamitas, con sarracenos, jaras. Y francos. Gana Francia con Maya Etíope. Con Gemeres. Con eslavos. Queda para este. Bueno, este mapa igual es raro. Quedan chino, borgoñón, turco, bohemio. Contra Adriano Teutón, celta, cumano. Queda el descarte. A ver, vamos al partido número 5 y último de este partidazo, ¿eh? Nikov dice, a ver, ya te averiguo si está jugando Nikov. No veo que esté jugando Nikov, debe estar casteando Nikov. Lo más probable. Viene el Vincha, dice Cristiancito. Sólido el Vincha. Pero igual porque se fue Jordan también. Le bajó el mejor jugador. Perdieron el mejor jugador. ¿No? Voy a esperar a que aparezcan por acá los muchachos. Me voy a Ñova 2 segundos y vuelvo con ustedes, amigos. Bueno, ahí estamos, amigos. Listo, listo. Hola, Benja. ¿Qué haces, Benja? Mirá, Benja, mirá. Mirá, ¿dónde está la pestaña de los subs? Ah, ya la cerré. Somos más de 15.000. 420 likeazos. Por acá, mirá qué bien. El Vincha decía, Cristiancito. A ver qué tal, citó un Marco Clemente. Falta uno de los franceses, nada más. Que demuestra tener el nivel para poder contra uno de los favoritos del torneo, siendo ellos favoritos también, por supuesto. Paran de mano contra cualquiera. Como Brasil, a no pechearla ahora, ¿eh? Ahora es match point para el que sea que gane el partido. Email y se ven. Llegamos, hijito, llegamos. Acá le dejaron el radio a Gerardo, que sigue rankeando 9-1 como loco. Ve cómo está en el ranking este maestro. Número 1. Ah, lo bajó. Ayer en viernes lo bajó del 2K8. Estaban 2K8 y lo bajaron de ahí. Supongo que fue MBL. Y Jesse en viernes está rankeando ahora contra Kingston. Hay un par de actividades ahí en el ladder. No mucho.
Porque hasta los jugadores están casteando este partido. Y entró Siskan, el sobreviviente, lo que jugó Siskan. Lo dejó como un boludo a Fire. Lo dejó pintadísimo. Y ahora se vienen dos ríos. Último partido de una tremenda serie. No se esperaba menos de esta serie realmente. 400 de elo. Ah, está casteando. Está coacheando, creo. Gerardo. Winchester. Ah, claro, Winchester lo hosteó a Era. Mebel está rankeando contra Kingston. Kingston. Una partida de Imperial ya. Kingston está en 15.000 puntos de score. 13.000 para Enviel. Veo cómo se le viene el mexicano. Enviel que a partir del fin de mes se empieza a dedicar exclusivamente a Lage. Y lo vamos a tener más seguido que nunca por aquí. No, Quinto, no te regale, hijo. Oh, igual tiene una ensalada de quilombo en la casa. Nada de que el mongol es más fuerte. Lo agarró el portugués, lo hizo pelota. Pele, deja de niño ratearla. Mira este, tiene muy bajo sonido. ¿Qué se dedican bien en la vida real? A construir TCs, dice. Se dedica a lo mismo que en el Age, a construir centro urbano. No, este... No, jeje, listo. ¿Qué caso? Como se dedica, creo que instructor de manejo, algo así me contaban. Tira para reparar el castillo. Está, me ve el maestro. No, true, this game hard. I thought he was gonna resign when I hit him. Sí. Clicking in for him to resign, so that was not a good strategy. Tiene más nada que hacer. Cómo le gusta jugar a Leigh este muchacho, cómo sobrevive. Lleva el relojito, ¿verdad? Tenemos el reloj. No, no teníamos el reloj activado. Lo estaba gualeando ahí adelante. ¿Qué? Por eso maneja tan bien la eco. No, Masi, ¿qué estás haciendo? No, por favor. No haga eso, maestro. Bueno, tenemos la partida, dale. Última de la serie, 2-2. Partidazo. Dale. Ahora sí. Bueno, este mapa rarísimo. Hay dos ríos, como podemos ver. Un río por acá con un vadito para cruzar. Un río por allá con dos vaditos para cruzar. Bueno, esto en realidad son dos vados que se unen ahí. De un pegados. Y tenemos a ver. Clemente, Punta, Bohemio, Pocket, Margo, Borgoñón, Pocketcito Chino y Punta Siskan Turco. Lindo. Acá viene Dogao a robarse un chancho. Dogao es coreano, lo tiene de pocket a Miguel con los cumanos. Me gusta, Miguel cumano es una bestia. Goku con los teutones. Fire con los celta, bueno. I'm fire, no caduque, está esperando. Llega con el chancho a destiempo, un fenómeno. No importa, no es grave. Kid. Espera el robo. Anda Siskan, que no sabía, me parece que estaba el chancho ahí. Estar pensando, ¿y este chancho dónde está? Explora por acá porque se va a dar cuenta que... No se había dado cuenta que estaba el chancho ahí, me parece. Igual hay que pescar en este mapa, la cantidad de pesca acá es un... infierno la pesca acá y vale mucho la pena dominar el charco. Además, controlás todo el paso. Prácticamente todo el paso. Te da más dominio el agua que la tierra en este mapa, te diría. He jugado un turco de punta, dice Maciel. En el caso de Clemente va a jugar arquero, sobre todo estando contra el Celta. Y después, bueno, supongo que la ranciará un poco con infantería para tratar de parar al Teutón, pero no sé realmente. No, tiene que jugar arquero. Lo mismo el Celta va a jugar arquero. Vamos a ver cómo les va. Y ahí estamos. Último partido, el que gana pasa a cuartos de final, el que pierde va a la loser bracket, el que gane se enfrenta a Argentina, el que pierda se enfrenta a Argentina B. El partido va a definir los siguientes cruces de los cuartos. Y el viendo a ver qué onda. Ahí va a venir a meter el muellecito para pescar
el turco Siskan. Queda 6 botellas. Es lo que queda, bueno. Mira, último vasito. Último vasito, último partido. Tenemos el tiempo para tomar un vasito ahí al patio. No, nunca más. Mira qué problema nos vamos a hacer. Che. Está lindo mapa, dice Benja. Lindo mapa. Está bueno, pintoresco. Difícil de jugar, me imagino. No lo he jugado nunca este mapa yo. Espero no jugarlo nunca tampoco, sinceramente. No sé si me gustaría encontrarme teniendo que jugar este mapa. Mapa cochino. Guarda, falla. No te empecé a poner el moño, por favor. Lo tenés que pegar y después correr de vuelta. Voy a correr en línea recta. Hasta que lo venga yo al enemigo. Poco. ¿Quién pegó primero acá? No, oh, fire, fire, fire. ¿Qué vamos a hacer con fire? Qué cosa bárbara. Bueno, caduca. Ahí viene la milicia, la ven. Oh, factor sorpresa a la bosta. ¿Por qué los puntas suelen jugar al frente y la caballería queda para los póker? Y porque arquero puede jugar desde feudal y caballería, normalmente no. Aparte, como vos sos póker, vas a jugar scout y vas a llegar más rápido a las puntas que van a jugar con arquero, que se mueve más lento y tienen el rival más cerca. Así se juega, qué sé yo, maestro. Jugás arquero siendo póker, vas a llegar al año de ñaupa a darle una mano al punta. Eso me recuerda un par de TGs que hemos tenido con un amigo que no vino el día de hoy. No me estaría diciendo, ¿cómo me vas a jugar arquero de pocket, maestro? ¡Qué chinche que me hizo agarrar de Ernestito, Ernestito! ¿Para qué te traje, Ernestito? Ah, no está, no está. Pero soy inglés, creo que dijo. Pero igual, jugá jinete, no importa. Había 4v4, sos pocket, jugá como sea. Si no, hace lo que dice el chorizo, ¿viste? Adelantala a la galería de última. Tenemos el mismo vaso, Juancito, lo compré cuando fui a Argentina hace unos años en Villa General Belgrano, dice Franco Costa. Bueno, yo tenía un vaso, ese vasito en realidad era un vaso de Fernet, que se me rompió de botella de Fernet blanca cortada. Pero se me rompió, entonces reciclé la manija, le saqué los tornillos y agarré un frasco de aceituna. Y le puse la manija. Entonces no creo que sea el mismo realmente, es artesanal en realidad. Es una manija reciclada en un vaso de aceituna, en un frasco de aceituna. Muy bonito. Tengo una pregunta, es la aclaración sobre por qué pregunto lo de los turcos. O sea, se entiende, ¿no? Bueno, si no, deja, quiero igual, dice Maciel. Si no te entendí, discúlpame, puede que le eche la culpa a Fernet. Pero sí, los puntas juegan arquero, los pokers juegan caballo. Básicamente. Pero y me estás diciendo que no es una pregunta. Bueno, no te entiendo, yo también te quiero. Te quiero un montón, vení, dame un abrazo, Maciel, dale. Ya está. Ahí tenemos la milicia del maestro este que dan vuelta, nos pasa una. Feudal, 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 van a jugar al agua. Goku, cuidado. Oh, bueno, vas a cargar galera igual, pero ya perdió un pesquero para el otro lado, ¿cómo va el agua? Acá lo tenemos tocado con dos galeras saliendo del muelle, llega un poco más tarde la edad de los feudos, Clemente. Tenemos el mismo vaso, es Franco. Ah, ya vi eso. Sí, sí. Recién largó la pala, dice Gonce. Yo también la estoy por largar, maestro. Esta es la última partida. Hacha y hacha, y feudal para Fire, y hacha por acá para Siskan, y galera para Siskan. Mientras tanto, Siskan come pan. Y Goku, que tiene que defenderse, sale con un brulote cumpleañísticamente para cualquier lado para salir a darle una mano a Miguel. Que si lo matan a Miguel. Si lo matan a Miguel. Lo vieron a Miguel. Acá. Agarra, 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 agarra. Guarda Clemente, no sea boludo. Acá anda la milicia todavía. Tiene que meter una torre, no pudo. Abrí, abrí, metete, metete, metete. ¡Ay! Ah, Dios mío. Zelda, Zelda no juega arquero. Va a intentar. ¿Qué va a hacer? Va a irse directamente al ladrocatillo. Intentar hacer Druye FC en este mapa rejugado. Jugado anda peleando por acá contra una galerita, dos galeritas. Le pelea a Sitok, le pelea al otro muchacho, a este Siskan. Ha demostrado ser bastante invulnerable a los lameos y le vuelven a lamear.
Lo zafa justo, pero igual muere. Pena. A ver si se puede miquelear un poco más a esto, ¿no? No realmente. El turco no tiene un buen arquero, por eso preguntaba que iba a jugar el turco. No, el turco, bueno, ahora se juega agua, por lo que veo, mapa híbrido. Pero si vos apunta con turco, juega arquero sin asco, amigo, ¿eh? Porque lo sin asco, porque hasta castillo tenés ballestero completo y además tenés 20% más recolección de oro. O sea, vos vas a poder poner dos aldeanos menos en el oro y producir lo mismo que tu otro punta, en teoría, en caso que tenga una serie genérica como el bizantino o lo que sea. Sería más o menos como el Porto, en lugar de 9, 7 aldeanos en el oro para producir constantemente de dos galerías de tiro con arco, en teoría. A menos que tengas una aldea de inglés, pones 8 porque va a trabajar más rápido la galería. En fin, un montón de cosas que tenés que contemplar en TG, pero está bueno. Por eso se estudian los Will Order, ¿no? Está bien, el maestro Miguel. El maestro Miguel le va a pegar por este lado. A Giscan. Giscan la está pasando mal. 26 aldeano, 25 ahora. Es el que menos tiene en el partido, Giscan. Sin embargo, va a tratar de aplicarle correctivo al Celta. Fica lo mismo, jugás arquero con el Celta porque saca madera más rápido. Te es más fácil. Virtudes. Bueno, al pedo igual de todo, porque ya vino los... No, acá el lanceraje. Salva, se salva, se salva. Perfecto, me anda pinchando a todo el mundo por acá, Fabián. Igual está abierto, Un lancero más no estaría mal. Pero más, un lancero más, un lancero más. Mira, porque está abierto, está abierto, está abierto. ¡Ay, oh, Dios mío! Menos mal. Menos mal. Cerrar acá y allá y aquí. Parece que Goku va a ganar el agua y Dogao no sé si va a ganar el agua. Tiene que seguir micreando y micreando. Caduca un poco también. Marcelo Arrabal Gallardo dice que ranking tienen los brasileños y los franceses. Están los dos en octavos de final. Si te referís al seed, creo que Francia es el número uno y Brasil debe andar por ahí, top 5 capaz en seed. Si no la peché, tenés altos jugadores, papá, dice Marcelo. Totalmente, like para los 500, Pato quiere 500 likes, tenemos 15k, ¿por qué no? 500 likes. Ahí está, mira, mira cómo lo encontró el Celta. Lo están matando los muchachos de Francia. Está quebrando relativamente rápido este partido. Bueno, de momento igual, es un mapa bastante largo. Va la edad de los castillos, Margo, guarda con Margo, que puede jugar caballero en la edad de los castillos, porque es borgoñón y puede meter esa tecnología en castillos. La única civil que puede. La constancia de Dogao en el micreo. Marca una X por acá, Dogao, porque dice, ya tengo un par de scouts, ayúdenme. Ayuda, acá estoy yo, dice Miguel. No os hagáis problema. No, pero dale, Miguel. 48 aldeanos tiene Miguel. Está re loco, Miguel, porque claro, Escumano está bumeando. Mete mercado por acá para tratar de apurar el paso de la edad de los castillos. Tal vez quiera vender esos 100 de piedra que le sobran. Dogao le pega por acá la empalizada mientras tanto. Guarda, guarda, guarda. ¡Opa! Se puso a girar la galerita. Defensa por acá, defensa por allá. La caballería francesa. Cito, mete la pureza. Viene Miguel con un cumano. Lancero de parte de Goku, esperando. Mete abajo de la torre, muy bien por acá el Celta. Bastante buen trabajo contra Clemente. Clemente pierde el agua y ahora por tierra tiene alguna que otra dificultad. Va a perder un vila, a menos que logre salvarlo. Pero salta la torre, saltó desde acá. La torre saltea a la ninja. Están atrincherados, acorralados por acá. Bueno, todos los arqueros, ¿no? Pero tenía un aldeano. Buena defensa de parte de Clemente. La de los castillos sí se viene. Los jinetes y mete la caballería ligera, ya que está, ¿por qué no hacerlo? Por el establo para el Teutón, que no tiene ganadería en la caballería, pero sí que tiene más defensa cuerpo a cuerpo, así que esos caballos estarán medio flaco, medio mal alimentado, pero tienen una armadura tremenda. La hija, que venía a presumir tu excelente. Porque tengo el difuminado, hija. Bueno, porque se ve rara acá. Se ve como el culo, pero no importa, debe ser que. No, no, toque, no toque. Bueno, ya viene la plaga. Bueno, ¿a dónde va? Listo. Me alegro un montón, ya termino. Yo voy ahí a jugar a la bolita como. Guarda, guarda, guarda con la galera. Tuki. Pega, pega. Tuki, pega, pega, pega. Corre, Tuki. Sigue tocando la misma. La cocuna de los castillos. Se vienen los jinetes del Teutón. Pero hay 5 jinetes de parte del Borgoñón. Jinete con 100 puntitos de vida nada más, Y que ojo. Bueno, no son jinetes.
Oh, los arqueros Fire. Qué lástima. Tiene más 2 de defensa, pero estos arqueros están en feudal. Fire para upear, le falta un poco de comida todavía. Se va más rápido Clemente la de los castillos. A ver si siguen los caballeros. Otra vez va a morir Fire. Pregunta seria, ¿eh? ¿Eh? No sé, está todo goleado por suerte. Está todo goleado y ganó el agua Brasil por acá. Y por abajo no ganó el agua, pero Dogo lo está volviendo loco a todo el mundo. Pero el dinito así que pagan. Ahí le eché flip porque si no se pone como collar de bocha. Ya la galerita. Chicos, no, ahora sí, parece que Francia se va a quedar con la parte inferior del agua. Brasil se queda con la parte superior del agua. Brasil lleva una ventaja de aldeanos solares relativamente importante. Con una wall de madera. Pero qué rata, Fire, por favor. Son jinetes, igual le llega el teutón, así que no hay problema. Fire en su línea de cagar, le dice usted. Sí. Y franceses son número uno como equipo, Marce. Pero por elo individual, la sumatoria y la división, o sea, el promedio. Dio Seed 1, pero en equipo creo que hay mejores. De hecho, Canadá le pegó un paseo 3-0. Miró el bohemio. Hijo, qué lástima. Ese castillo creo que bueno puede no subir porque están por acá los arqueritos, los lanceros a la ligera. Puede ser un Doubtcastle, ¿eh? Potencial Doubtcastle a la vista. Potencial Doubtcastle a la vista. Mandale un jinete por acá para tanquear, hijo. Ya logran entrar por ahí los jinetes. De todas maneras, Doubtcastle. Grave error de parte de Clemente, ¿eh? Grave error de parte de Clemente. Goku que llega más a tiempo que Gandalf. Qué bien, amigo. Ay, qué dolor, maestro. Todo el partido sacando piedra para después tener que hacer un castillo en tu propia casa. Que tal vez también se vea un poquito dauteado. Y todos estos jinetes, no. No, bueno, menos mal que Fire tiene Pocket, ¿eh? Porque si no. Pocket, si no. Estaría todo jejeado. Igual que Dogao, que por acá tiene alguna que otra complicación terrestre. Ah, no, Miguel lo está salvando. No, viene Miguel siempre va a venir. Miguel es el de Paul de Dogao, que es Messi en este caso. Diferencia que cae como anillo al dedo para la historia de estos dos jugadores. Vamos. Ahora hay que moverse. Yo piquero el Celta, porque el Celta mete piquero. Castillo, a subir ese castillo, creo. Pégale. Se le van a plantar a pegarle todo lo más que puedan. Van a matar nada, Nada, pega la vuelta. Le trata de focusear a los arqueros. Sale bien eso. Perfecto. Entre ligeras que pueden llegar a ser muy molestas en algún momento. Camellos de parte de Sitok, el chino. Piña lo sacan cagando. Mete un monasterio por acá. Solo centro urbano. Para el turco que está llegando a la edad de los castillos. Sí que va a meter un castillo. Quería metérselo en el rostro al castillo. Pero mira cómo de repente pega la vuelta y cierra puerta. Y mete un monasterio porque se viene Miguel. Bueno, no. Fire va a seguir caducando. Bueno, no importa lo que pase. Y toca Fire caduca. Fire es el flauta del partido. Definitivamente hoy, sea cual sea el resultado, le vamos a dar el flauta del partido al maestro de Brasil, a Fire. Se come toda la hostia cada rato. Está metiendo el más 2 de defensa. Y Teutón, lindo juego este, Dios mío, ¿no? Hay que olvidarse. El monje Wololea. Quiero uno bueno. Trate de Wololear uno. Wololo, dije el monje. Sobogón es justita contra caballería. Vos sabés que esto no sirve contra caballería. Los monjes sí, pero contra un Teutón, justamente el monje no es lo mejor que podés hacer. Yo creo que es una de las peores cosas que podés hacer. Pero bueno. Acá viene Miguel. No voy a mufar a nadie, pero Brasil viene mucho mejor igual, es evidente. Todavía sirve este partido, por supuesto. Se puede ir hasta el comercio. Este partido. Luego es la hora de terminar la facultad de viciar como en los viejos tiempos. Y si Agustín Fabri juegue, estudiele, maestro. Sí, termina rápido. Mueva la burra con el estudio. Un X por acá, Margo. Y acá están los ballesteros de Clemente. Fire, digo. El Fire guarda Fire y lo van a encontrar. Atrás del bosque. Ya ganó Brasil, dice Vampiro. Pará, que todavía no realmente. Creo que no viene mal, para nada mal. Así toc, Dogao. Ay, pero Dogao. Broleale, los camellos.
pasó ahí, un choquito, el choquito se alteró. Guarda, guarda, guarda. Uy, se vieron los caballeros, están los jinetes, ahí están los piqueros, ahí están los monjes. La linda ensalada de unidad que tenemos, y quiero otra vez. Bueno, usted no aprende, ¿verdad? Dios mío, bueno, no le pegue a tu jinete de tu compañero. A los jinetes de tu compañero, no, hijo, no, el monje. Ya vuelvo. El teutón que se banca la conversión, va a bajar el monje sin que convierta. El monje este tiene fe, no, el monje este tiene fe, no. Necesita más jinete de Goku, ¿dónde está Goku? Dale Goku, vení boludo que se muere Fire. El Fire está todo enyesado. Argentina quedó primero en el ranking FIFA y segundo Francia, dice César, sí. A ver, a ver. Tenemos la ganadería por este lado de parte de Marco. Castillo que no creo que suba por acá de parte de Clemente. ¿Qué es? Ah, un castillo de Miguel, perfecto. Ahí le hizo el tapón. El castillo, dale. Tiene castillito. Parte de Clemente. Va a terminar subiendo. Será cuestión de irse a Imperial. El que se va a Imperial es Miguel Sin. Quiere meter el castillo en la cara del turco, pero si Miguel se va a Imperial lo van a terminar caducando. Básicamente. Par de camello de Citox. Se vienen fuertes los dos pocket por acá. Se vienen los dos pocket por este lado. A ver si viene por acá. Me parece que viene a dar una mano Miguel. Está goleando por acá, caducado. Para que nadie se ande metiendo por el medio, vio. Está perfecto. Ese castillo está arriba, eh. Fire con 54 aldeanos. Tiene la misma cantidad que el Bohemio. Se le vienen 2v1 por acá, eh. Avisen, avísenle a su compañero de equipo. Avisar a su compañero de equipo que se viene el 2v1 por este lado del Celta. Se compra un castillo, pero hasta que empiecen a martillarlo los aldeanos por este lado ya va a ser demasiado tarde, me parece. Le van pisando por acá los camellos. Ahí está, ahora puede empezar, ahora puede empezar. Dale, dale, martilla, martilla, martilla. Empieza la construcción de castillo. Va a meter también Goku por este lado otro castillo. Goku que ya debería estar pensando en Imperial. Sí, sí, en efecto. Viene el Bohemio, eh. Junta con poca economía, pero si quiere ir a Imperial. Fire empieza a migrar los aldeanos. Castillo de... Castillo de parte de Miguel está subiendo. Los camellos de Citox que están caducando ante tanta cantidad de jinetería. Yucumano. Más logado que convirtió un camello también. Perfecto. Imperial para Citox. Lo único que sigue upeando Imperial es Clemente y acaba de... perdón, Miguel. El otro que acaba de upear Imperial es Margo, el borgoñón. Va a meter paladín instantáneo. Guarda con Margo de Pocket, le está haciendo bárbaro. Teutón necesita Goku irse a Imperial. Dale Goku, pique Goku, le falta el edificio. Siendo la universidad, el tiempo corre. Otro castillo del Kumano. Llega Imperial el Kumano. Le está petardeando el centro urbano a Tocado, que se va a vivir más atrás, se va a ir para otro lado. Entre su propio castillo y otro centro urbano por este lado. Listo, listo, listo. Lanza piedra para Miguelcito. Mete el más cuatro. Mete la defensa para los caballeros. Ay, ay, lo agarraron los camellos. Pero que quedó mal parado. Miguel quedó mal parado. Guarda que todavía no termina este partido. Y hay mucho aldeano en ventaja. Pero militarmente está abajo. El equipo de Brasil. Oye, tiene que tratar de ponerse aunque sea una de las manos que tiene ahí al pedo arrascándose. Lanza piedra empaquetado, subir a uno. 134 aldeanos para Miguel, caballero. En proceso de desarrollo. Dos pockets del equipo francés van a estar en Imperial, eh. Pueden encerrona por acá. Cuyada casi que llega Imperial, tiene 30 jinetes. Tiene 27 caballeros el borgoñón. Te agarra el teutón en Imperial y te rompe todo, igual te digo, eh. Mello con armadura para Citox. ¡No! Esto es buenísimo de parte del maestro de Francia. Le mata a los tres lanzapiedras a Miguel. De todas maneras pierde todos los camellos. Podría haber esperado el camello con armadura, pero quiere que su compañero aguante hasta llegar a Imperial. Y lo va a aguantar, ¿eh? Parece que ese castillo va a aguantar hasta llegar a Imperial. Aparentemente. El tema que acá apareció Goku por el otro lado. Cruzó el vado y dijo, listo, acá te voy a dar a vos. Te voy a dar, ya está metiendo paladín Goku, hierbas medicinales para curar los jinetes dentro del castillo. Acá viene más jinete, está molestando con piedra, ja, mientras puede, como puede y pudo. Y claro que pudo. Otra vez los camellos, Dios mío. Dale Miguelcito, va a haber que empezar a pensar en el comercio, me parece. Me parece. ¿No vieron este oro calo brasilero? Imperial también para Clemente. Fire sigue jugando a ley, sacando un petardo ahora.
Mete demasiado abajo del castillo con los geníceros, quedan muy lastimados. Qué partido importante. Qué partido difícil, qué partido trabado. Se puede poner a bumear, señor Celta, si usted quiere, no hay problema. Nadie le va a andar reprochando nada. Tini, caballero. Caballero para el Teutón, paladín para el Cumano, mucho camello con armadura del chino Citoxito. Otro lanzapiedra, por favor. Ah. Ya casi llega Imperial. Dactilera va metiendo Togao, va a jugar a... Coreano, va a jugar a Arbalista, imagino. Siendo Ballestero ahora mismo. No va a poder jugar solo Miguel todo el partido, ¿eh? Está 2v1 todo el rato, está 2v1 todo el rato. Intenta entrar por este lado, ¿no? Acaba de meter paladín justamente ahora el Cumano. El Teutón, a ver si gana. Tiene mucho menos puntos de vida, tiene menos unidades y tiene el soporte de los carritos. Así que supongo que lo va a ganar el Borgoñón, claro que sí. 42 caballeros para el Borgoñón. Paladines ahora, paladines para el Borgoñón. Se puso muy, muy difícil este partido. Venidos de Borgoña por acá para el... Para, claro, dejar regalar lanzapiedra, Miguel. Igual no se va a salvar ese trebuchet, lamentablemente no. Los puntas del equipo de Brasil se han caído a pedazo. Marca 780X, por acá le dice, che, tené cuidado. Están robando la piedra, te van a querer gualear. Te están gualeando, lo están gualeando, de hecho. Realmente por acá, menos mal que apareció justo Goku. Y no lo va a dejar moverse demasiado. Y bueno, las lanzapiedras de Goku. Goku está jugando bárbaro. Todo de todo, ¿qué querés que te diga? Está jugando fenomenal. Caballero con más 4, más 2. Con 7 puntos de armadura cuerpo a cuerpo. Contra 5 del paladinaje del Borgoñón. Van a ser de élite los paladines estos. Vienen los piqueros a ver si se va Imperial. Podría irse a Imperial. Logado mete el más 3. Va a meter arbalista. Tiene 18 arbalistas. Así que vengan los camellos. Faltaban los camellos para soportear. Eran clave los camellos para soportear. Se lanza piedra para Miguel. Ahora sí, el Cumano se avivó. Ya era hora de avivarse, el tema que el turco está en Imperial, está cagando a tiro. Tiene un montón de genízar, una unidad que no sé si tiene tanta jerarquía realmente en Imperial. Sí, pero ante cualquier tipo de maniobra te nipean todo. Y paladín Teutón en 3, 2, 1. Ah, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te pintas ahora contra esto? Como 4 más 4, ¿eh? Goku tiene que ponerse el carro, ¿eh? Y pones el carro y no precisamente este carro, Jusita. Va a caer el castillo turco, va a caer el castillo Cumano. Entre otro castillo el Cumano. 23 paladines para el Cumano. Mete a la bardero, sí, coreano tocado. Arbalista a la barda para ir para adelante fuerte. Faltaría el asedio nada más. Los lanzapiedras de Goku. Tiran al unísono. Me rompe la muralla. Goku se prepara para atender a todo el mundo. Goku, ¿cómo juega este Goku? 28 paladines tiene nada más. Guarda, tiene 46. El otro va a perder todo el asedio. En aldeanos muy parejo, ahora sí tiene menos ejército. Tal vez tenga mejor, pero tiene menos. Fire no aporta nada, es una mochila. Dice, ahí está, ahí está. Ya se está yendo Imperial, ahora sí. Le tocó jugar difícil ahí de punta. Por lo menos de todas maneras, Clemente aportó algo. Serán unos carritos pedorro, pero aportó algo. El tema que ahora se está cayendo a pedazo también. Clemente. Ahora sí, Dogao con cañones y arbalistas. Regala las arbalistas, va a regalar loca. No, Dogao, pero oh, Dios mío. Dale, Miguel, entiéndanse, comuníquense, pónganse las pilas. Ahora va Miguel para adelante, ¿no? Ah, empieza a meter el caballero el chino ahora. Para Din Cumano, ¿eh? Un solo combate y nos vimos Disney. Le queda un solo lanzapiedras a Goku. Vamos con las alabardas, ¿eh? Hacia la aposta con alabardas y ariete de asedio de última. El Cel trataría muy bien. Clemente se está cayendo el cuadrilátero. No está pudiendo Clemente. Mete a la barda bohemia. Y sí que duele, por eso los invasores de pasto también pueden llegar a ser una muy buena idea. Acá hay dos invasores de pasto, ¿qué hacen? No sé. Intenta tirar una línea de muralla por casi todo. Y vamos a separarlos a esto porque nos van a romper todos. Si viene con caballeros, no sé si va a subir ese castillo de Dogao. Hay Dogao, caducao el Dogao. Esperando el momento oportuno para actuar por este lado. El maestro brasilero. Ya empiezan a pensar en el comercio también los de Brasil. 80 murallas de piedra metido Goku para que no se le infiltren. Están los piqueros celta tratando de tanquear los alabarderos del bohemio. Las arbalistas, tienen nueva arbalista. Tiene Dogao nada más. Ese castillo que no sube. Marca un X2. Che, la puta madre. Me están rompiendo todo. No me dejan jugar a Ley. No. No, hijo, no. Ahí está, alabardero. Vamos, Fire. Ahora sí. Mira, ruido a lata por un rato ahí.
construida la Talabardero Celta, con mejora y más velocidad. Paladines del Borgoñón, que no son de los mejores. Complementa perfectamente el ejército del Bohemio. El resurgir de Fire va a ser clave, sí, sí, sí. Hola, niña, ¿cómo está? A ver, Luce está por ahí. Llegará sobrina por acá de visita. Mientras caduca miserablemente el Genizara, gente de los cañones. Ojo, ha perdido mucho Genizara. Bien tocado. Esos cañones ahí ayudando, matando todo. 15 kills. Mirá, mirá el planchazo que pegó ahí. No se notó porque estaba entre los camellos, pero le plancharon todo. Ahora vienen los cañones turcos con artillería. No, no tienen artillería todavía. Quería meter la artillería, pero no. Mete Hoff, Nice, Clemente. Barda con Clemente. Mira el ruido a lata de la sala barda. ¿Dónde están los caballeros de Goku? 33 paladines. Acá están peleando contra los paladines estos. Mira, mire, le dan una mano. Llega tarde. A ver si ahora se pueden meter por este lado. Si tú quiere tirar esa wall, la va a intentar hacer. Las arbalistas. Ok, el cañón muy bien. Bueno, ahora están todos en el partido, ¿eh? Están todos metidos en el partido. Incluso empezando a comerciar el equipo de Brasil con cierto nivel de premeditación, lo cual me parece correcto. El equipo de Francia empieza también a pensar en el comercio. Ya van las primeras carretas comerciales por acá. Ojo, Brasil va a tener mayor capacidad de spam de unidades de oro antes por el timing del comercio. Con lo cual yo creo que va a ser momento de empezar a tradear paladines por acá por parte de Miguel, ¿eh? Creo que ya va a ser momento de tradear paladines. Por más que los inmole, los va a volver a reponer. Una línea de establo saca adelante y vamos. Guarda, guarda, tocado, no, tocado. Baja. No le baja nada realmente. Ruido de lata. Y si viste el ruido de lata, escucha. Ruido de alambrecito tocando contra chapa. En los Hofnice, mira, mira, ¡pumba! Ah, los Hofnice, qué porquería. Está Goku con sus 60 paladines. Goku, no, Goku está acá. Miguel, ahí está, Miguel ya se prepara para tomar el combate. ¿Qué es esto? Almenas para el Teutón. Para meter castillo para acá el Teutón. Ya, sí, vos sos el Borgoñón. Bueno, yo soy el Teutón. Mira, ¿querés pelear? Vamos a pelear. Mira cómo pelea, mira cómo pelea. El castillo con almena para tener más rango. Calabarderos también de Teutón, no sé por qué. No hay comercio, no hay mucho comercio por parte de Goku todavía. Se lo están comiendo a Fire. A Fire se lo están comiendo como si fuera de pan. Como si fuera de miga. Como si fuera jengibre. Dale, vamos. Dale, dale. Viene, viene con todo, viene con todo. Es el momento en el que Miguel se decide incursionar en la casa de los rivales. Avanza como loco los cañones, los lanzapiedras. De Miguel, va a meter un castillo para este lado acá para asegurar la posición. Vamos nomás. Fire, el jugador de que nada se esperaba, nada está haciendo. Y se dijo, mirá, mirá cómo se lo comen. Mirá, oh, ruido a lata. Ahí los invasores a los Hofnice, los invasores a los Hofnice. Perfecto, mirá, acá lo tenés a Fire, algo hizo. El tema es que si se deja que le penetren por acá, lo van a jejear al equipo de Brasil, ¿eh? Miguel necesita ese comercio. Miguel necesita ese comercio, pero maestro, ¿cómo vas a dejar que te avancen por el lugar más importante? No puede ser, es increíble. Genis, mirá, mirá, 62 kills tienen estos Genis. Oh, un cañonazo a los Genis ahí, rápido, rápido. Queda todo el equipo de Brasil. Le van los paladines. Castillo por acá, por parte de Goku. Va a tratar de ganar el agua. Goku parece que han logrado. No, 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 no lograron sostener el comercio. Dale, Fire, maestro, así algo. Va a meter un castillo acá. Va a entorpecer todo el comercio. Bueno, tiene un par de carretas guarecidas, por si acaso. Hay muchos alabarderos ahí de parte de Naranja. Que también aquí, en cualquier momento van a llegar el comercio del otro muchacho. Mira, fíjate que Miguel ya no puede reponer paladines. Debería haber podido reponer paladines, pero no pudo. ¿Por qué? Porque están las alabardas. ¿Por qué están las alabardas? Porque a Fire le entraron y le están haciendo un trencito de castillo. Dale, Fire, macro, macro, maestro, macro. Tenete con vida apretando los botones, por lo menos. Este está. Ahí lo van a quebrar de todas maneras a Siskan, me parece. Creo que quiere cambiar arqueros a caballo. Al menos esa es la sensación que me da con esa galería de tiro con arco el turco. Bueno. Muy parejo el partido. Vamos a ver desde el helicóptero cómo está todo. El punto de visión de los franceses. El punto de visión de los brasileros. Este castillo costero de parte de Goku es muy bueno. Goku, 19 paladines. Empieza a meter con 4 caballeros de la orden teutónica. Empieza a meter ligeras acá, Miguel. Empieza a meter ligeras. Tratar de cambiar Siskan a arqueros a caballo. No me parece que le vaya a dar la eco realmente. Y las tecnologías. Tienen muchas tecnologías. No parece que vaya a tener el tiempo. Si tiene el tiempo es un golazo. Pero si no, no.
Ahí está, metí muralla fortificada, papo. Eso, ahí va, mirá, qué bien fire, ahí me gustaba. Ah, otra vez este laterío. A ver estos jofnices, ¿cuántas kills tienen? 11 nada más. Paladines vienen, veteranos, 27 kills. Sí, el comercio, dale, 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 el comercio, papu. Dale, papu, dale. Gente, todo repor acá, tocado. Ahora sí, ahora se va a quebrar el juego a favor de Brasil, me parece. Sí. Se acerca el quejazo. Se acerca el desenlace de este pedazo de partido. Parece ser que sí. Otro castillo por acá de parte del maestro de Brasil. El caduquero, el gordo. Ya, como viene y se va Miguel por acá, moviendo bien la burra. Avance sólido, torres coreanas. Ahí va metiendo opción para que tenga más rango las torres. Quiere focusear los cañones por acá con los arqueros a caballo. Le dispara los arqueros a caballo. Cae una granja. El colateralaje. Si toque ya viene con alabarderos. Un poquito complicado, pero bueno, va a poder tanquear momentáneamente un poco. A los paladines sobre todo, que es lo que más importa. Aunque contra contra las torres debería caducar miserablemente. Tienen los invasores de pasto. Necesitan los invasores de pasto acá. ¿A dónde van los invasores de pasto? ¿Quieren reparar el castillo? No van a tomar carrera. Dice, mirá que rápido que venimos. Van a tratar de matar a los alabarderos. Dale, dale, dale. Ahí artillero también del bohemio, Lanza piedras por aquí. Llega el bordoñón. Y los cañones. El bohemio. Bordoñón y bohemio. Implementándose muy bien para tratar de atacar el comercio de Brasil. Cosa que vuelve a suceder bastante bien. No existe más fire, 90 aldeanos para fire. Tiene más el rojo. Increíblemente tiene más el rojo. Y no, sin comercio no se gana esto, Sin comercio no se gana este partido. Goku, dale, Goku. Increíble lo que está haciendo el bohemio solo. Con artillero, labardero y jofnices. Lo está matando a Fire. De Fire, dale. Dale, defendete, monstruín. Lo de Fire es cuanto menos polémico. Ahí viene Goku, tiene que venir con todos los alabarderos. ¿Cómo está el turco? Logró transicionar arquero a caballo. ¿Por qué le dieron un eslingazo o algo? Tiene torres, Dogado sigue sólido. Avanzando. Lindo pero constante. Va más a la verdad. La verdad es que este botón necesito tanquear un poco más. El tema que casi es contra los artilleros. Lleno de carretas de comercio. Sigue sacando Miguel carretas de comercio, pero se le inmolan acá. No puede ser. Mirá, eso eran dos paladines. Esto eran dos paladines. En ese viaje eran dos paladines. Cambio, ahora tiene que meter ligera, dice Miguel. Ah, ¿sabe qué? Deja. Yo me arreglo solo. Esto ligera. No hay mucho labardero aparte de Sitok por acá, no. Ya. Este ya lo dejan House de Amargo. Está full pop, Margo. En realidad no está House, está full pop. La torre más por este lado. Van a achicar el comercio. Los franceses no quieren perder el comercio. Lo van a achicar. Acá los muchachos del equipo de Brasil también acaban de achicar el comercio un poquito. Está picando mal, dice. Dice, fue terror, sí. Y Adolfire antes era chévere, dice mi amigo el Beto. Está caducando un poco. Invasor de pasto, creo que es la unidad. Lo que pasa es que también hay artilleros. Y le va a meter un castillo en el corazón comercial, Impresionante partido. No te puedo creer que se le esté complicando tantísimo a Brasil. Los franceses se están jugando el paso a los cuartos de final del mundial, amigo. Se quieren meter entre los 8 mejores equipos y lo van a intentar todo lo que tengan que intentarlo. Oh, acá viene a robar la piedra. Hay que hacer algo acá urgente. Está perdiendo el partido Brasil por este lado. Lo está perdiendo Francia por el otro. Pero me parece que Francia aguanta más. Se están acostumbrados a las invasiones. Capaz que Brasil no tanto. Están perdiendo los comercios. Deletean los comercios por acá. Y ahora están perdiendo los comercios por allá. Pero bueno, ya no sirve más el comercio. Podrían empezar a comerciar por esta de esta punta hasta esta otra. No está mal pensado, te digo realmente, No estaría mal. Los franceses podrían pensar en venir por acá. Pero acá está Fire viviendo. A Fire lo pueden defetear. Si lo matan en esa esquina, a Fire lo pueden llegar a defetear, amigos. A ver si puedo matar a los artilleros. Creo que conviene matar a los artilleros más que a los jofnices por este lado. Y los miquerea como un campeón. Los miquerea como una bestia. Unos caballeros de la orden. Están buenísimos los caballeros de la orden teutónica. Son de élite. Le falta la última defensa. No importa. Para matar a la partera son la gloria. Pero para matar a artilleros no lo son. ¡No! Los lanzapiedras de Miguel. ¡Qué desastre! ¡No! ¡Qué cochinada asquerosa! Lo que le acaba de suceder a Miguel, pierde la capacidad de asedio. Y mucho más ejército Francia, increíble la cantidad de ejército que tiene Francia. El Borgoñón también roba un poco con las granjas que le van dando oro. Por lo tanto puede llegar a seguir manteniendo la producción de paladines. Cosa que no veo que Goku pueda hacer en este momento. Tiene que resignar a jugar solo al labardero, al labardero y más al labardero.
Intentar meter un comercio por este lado, Fire, y me parece que el partido se les empieza a escapar. A ver, acá parece que viene Miguel con más paladines. No sé de dónde los sacó, no sé quién se los compró. Traficante de paladines fue a solicitar por acá el maestro de Brasil. Y se vienen las carretas de Dogao, que vuelve, empieza a jugar unidad de oro recién ahora, más allá de estos cañones, ¿no? Por supuesto. Hay que andar desmereciendo los dos cañones, otro castillo más. Fíjate vos cómo termina carreando Clemente tope core. Yo te dije, Clemente llega a Imperial y se vuelve muy peligroso. ¿Qué pasó? Clemente llegó a Imperial y le demuestra a Fire que es mejor jugador que él. Definitivamente, capaz que Fire lo agarra en feudal en un Arabia y le gana, sí. Pero Clemente llega a la edad de Imperial y le gana a Era, como ya lo hizo la otra vez en un Fortaleza. Una bestia el francés este, ¿eh? Está viviendo por este lado. Tratan de venir a... Bueno, Dogao ya no va a poder seguir sacando oro, porque aparte Margo está muy atento a todo lo que pasa en todas partes del mapa. Se van a quedar con los últimos oros minerales. Además, los francisis y las reliquias. Por acá, mirá lo que es este comercio. Nefasto el comercio. Trae 30 de oro. Mientras tanto, por este lado, ¿cuánta carreta? ¿Cuánto traen esta carreta? Traen 66 de oro. Las carretas de Margo. Llegarán los alabarderos a tocar a las carretas y no van a aguantar. Y aguantan todavía, pero van tumbando lentamente poco a poco todas las torres y puede llegar a recuperar el comercio el equipo de Francia. ¿Pasa alguna vez de perder 250 de elo en una semana? Nunca he jugado tanto, Vicente, realmente en una semana. Pero no, siempre he ido en ascenso. Siempre me mantengo y crezco, mantengo y crezco, mantengo y crezco. No he bajado tanto. Bueno, ahora estoy 70 puntos de elo abajo de lo que he llegado. Pero nada más. Ahí vienen los... Bueno, ya tiene que empezar a pensar Miguel en venir por este lado. Lo que pasa es que alabardero con artilleros enrocan perfectamente bien. Qué desastre de partido. Margo está radiando el corazón comercial afuera a Brasil y tienen que tirar el jeje. Y tienen que tirar el jejazo, amigo. Se lo lleva Francia. Increíble perder este y el anterior. Este partido y el anterior... Perdidos por Brasil, más que ganado por Francia, obviamente. Obviamente ganó Francia. Eso es innegable, eso es un hecho. Pero creo que tenía todo para ganar Brasil y se le termina escapando de la punta de los dedos. A Fire le va a llover otra vez bullying de lo lindo, de todos lados, sobre todo de sus compatriotas. ¡Qué partido, amigos! 3-2 para Francia. Se mete en los cuartos de final. Y tenemos Argentina contra Francia para jugar en los cuartos de final. Ya tenemos la bracket. Bien militarmente, mirá Clemente. 6-19, 340. El KD lo hizo fenomenalmente bien. Marco también por aquella punta. Comieron. Y mirá que Goku jugó sólido, ¿eh? Pero mirá Fire. 190, 469. El KD desastroso. Desempeño del brasilero. Por el otro lado, Miguel y Dogao lo hicieron bien como siempre. Pero Miguel necesitaba más que nadie en el mundo un poco de comercio. Amigos, acaba de finalizar este partido. Revisamos los brackets. Procedo a retirarme. Ahí tenemos entonces el bracketaje. En la llena, querido, que se ve todo. Ahí está. Así que luego de este partido, a ver si ya lo actualizaron. Juro que sí. Brasil pierde. Se va la loser bracket. Jugará contra Argentina B. Por aquí todavía no hay fecha. Mientras tanto, el maestro Chitoki y compañía se van a ir a enfrentar a la Argentina de Nico, FedEx, Gary y demás en los cuartitos. Rusia le ganó a Alemania hace un ratito. También se va a enfrentar contra Finlandia. Un durísimo duelo para pasar a semifinales. China va contra Vietnam. Hay fecha. En 5 días, 15 horas vamos a tener ese partido. Chile espera a Canadá o Reino Unido. Partido que fue suspendido por algún otro problema de índole técnico. En 2 días, 21 horas aproximadamente van a estar jugando. En 3 días... Canadá contra Reino Unido, amigos. Procedo a retirarme para disfrutar en familia lo que queda del día. Les mando un gran abrazo. Gracias por acompañarme. Mañana, Jordan Medieval Brawl. Hasta luego.